Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Fresco hoy, ¿eh? 21. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a hacer una clase. Tengo que terminar toda esta sentencia, inclusive, porque el viernes van a ver los trámites de cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate, es decir, subasta, con el doctor Ferrán, que yo pensé que me tocaba a mí, pero por suerte para mí me enteré que no, que en realidad habíamos dividido la unidad número 15 y el doctor Ferrán va a dar la parte de subasta. Así que hoy, sí o sí, para dejárselos bien ordenado el proceso, para seguir el discurrir normal del proceso, tengo que terminar con sentencia inclusive. Así que vamos a arrancar de inmediato. Ah, bien, si quieren vayan dejando el presente, voy a dejar el chat abierto. Antes de arrancar, eso sí, voy a evacuar dos consultas que me hicieron por mail. Muy buenas preguntas ambas. Yo generalmente cuando mandan alguna consulta que entiendo que puede ser de utilidad para todos los alumnos, las replico en clase. A veces las contesto directamente en clase, como le dije a Claudia, que me mandó un mail hoy. Y otra vez los contesto por mail y, a veces, y lo repito en clase, como es la otra consulta que me la hizo, creo que Agustina, me parece. Agustina, ¿no? Sí, la de las 30, sí. Bueno, vamos por la de Agustina. Agustina lo que me preguntó es, ¿Qué pasa si se deben aplicar las 30 contra una de las partes que goza de beneficio de litigar sin gastos? Es muy inteligente esa pregunta. Las dos, la de Claudio también. Son preguntas muy inteligentes. ¿Por qué? Porque uno debería pensar, si yo no tengo dinero para afrontar un juicio y me aplican las 30, no me las van a poder cobrar. Bueno, ojo, ojo. ¿Por qué? Cuando viene un beneficio de litigar sin gastos en la primera parte, lo único que implica o que comprende el beneficio son los gastos del proceso. Bien, salvo el anticipo para gastos, que habíamos visto que era una excepción, porque jurisprudencialmente la Cámara ha entendido que, aun cuando gocen de beneficio de litigar sin gastos, el anticipo para gastos de los peritos se debe abonar igual. Ojo, porque las astreintes no son gastos, no son costas del proceso, son multas autónomas, por eso se pueden ejecutar en forma autónoma, aun cuando, siempre que estén firmes, aun cuando el proceso continúe su trámite, son multas para el caso de renuncia en el cumplimiento de una orden judicial. De manera que, respondiendo a la pregunta que hizo Agustina, aun cuando una de las partes contara con beneficio de litigar sin gastos, las astreintes se les pueden ejecutar igual. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no integran las costas. Lo que sí podría vislumbrar el juez es, si no tiene capacidad económica, aplicarle algunas astreintes de carácter no pecuniario. ¿Se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, creo que el ejemplo que les diera el de la clausura del boliche bailable? ¿Bien? Entonces, pero en principio, que una de las partes goce de beneficio de litigar sin gastos no implica que no se le puedan aplicar las astreintes de carácter pecuniario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las astreintes no integran el carácter de costas procesales, que es de lo que uno está eximido de abonar cuando goza de beneficio. ¿Bien? Fue muy bueno, muy inteligente el razonamiento de Agustina, por eso lo traigo a colación aquí para que lo escuchen los demás. Y la otra pregunta que me hacía Claudia, que voy a leer el mail, así no me confundo, que esta es interesante por una cuestión de efecto diferido, que fue pregunta de examen y la contestaron, diría, todos mal, el cuatrimestre pasado o el anterior. Yo no la hice porque para mí era bastante difícil para un alumno, pero bueno, ya que me lo preguntó Claudia, se los voy a decir igual. Claudia me decía, buenos días, profesor. Quería consultar sobre el supuesto del artículo 523, que era cuando se desconocía la firma, en la preparación de la vía ejecutiva, cuando habían desconocido la firma y había que realizar pericia caligráfica. Y el perito entendía que la firma era auténtica. Decía, en ese caso usted dijo en clase que el ejecutado puede apelar y que esa apelación se concede en relación y con efecto diferido. Eso es cierto. Si el ejecutado, si el perito calígrafo dijo que la firma era auténtica, es decir, que era del ejecutado que la había negado, ¿puede apelar? Sí, obviamente, pero se concede en relación y con efecto diferido. Y lo que pregunta Claudia es, ¿quiere decir que todo el trámite del recurso de apelación interpuesto por el ejecutado se hace en primera instancia? Y luego en la Cámara se resuelve sobre ese trámite junto con la aplicación de la sentencia de tránsito y remate. Bueno. Tienen que entender una cuestión. En ese caso, si el perito dijo que la firma era auténtica y el ejecutado apela, se concede en relación y con efecto diferido. Es decir, el tratamiento de esa apelación, de ese recurso, va a ser una vez que se apele la sentencia de tránsito y remate. Bien. Claudia, al final de ese mail, decía que entendía que el recurso de apelación concedido con efecto diferido únicamente se daba en procesos ordinarios y sumarios. Que es un error común entender eso. Pero ojo, fíjense el artículo 247, esto lo vieron en la unidad número 10, pero bueno, lo traigo a colación a la mía porque es importante que lo sepan. Fíjense el artículo 247,
247, que es el que trata o explica cómo se tramita una concesión de una apelación considerada con efecto diferido. Bien, yo les reitero, apelaciones con efecto diferido son en forma taxativa las que prevé el código. En el caso del 523, que es lo que me toca a mí, de proceso ejecutivo, si el ejecutado apela el dictamen pericial que tuvo por la firma como auténtica, esa apelación se concede con efecto diferido. ¿Y por qué lo quería evacuar en clase? Porque lean bien el 247. ¿Por qué? Porque el 247, cuando habla de apelaciones concedidas con efecto diferido en ordinario y en sumario, en sumarísimo no hay, en ordinario o en sumario, lo que tenemos que hacer ahí es apelar la sentencia definitiva del proceso ordinario o sumario, y después, cuando ustedes vieron el artículo 255, que es importantísimo, van a ver que al principio dice, dentro del plazo de 5 días, bueno, desde que se notifica la providencia de autos, hay que notificar las apelaciones concedidas con efecto diferido. Bien, o sea que se sigue el carril normal, de apelo la sentencia y luego fundo ese recurso de apelación que había sido concedido antes con efecto diferido. ¿Estamos bien ahí? Eso era el proceso de conocimiento ordinario y sumario. Bueno, ojo, ojo con las apelaciones concedidas con efecto diferido en el ejecutivo. ¿Por qué? Porque esa apelación se funda en el mismo escrito, en el cual se apela la sentencia. ¿Bien? Entonces, fíjense bien, porque eso es un error muy común. La mayor parte dice, bueno, me conceden el recurso y después lo fundo, la apelación concedida con efecto diferido. ¡Ojo! En el ordinario y en el sumario, ustedes apelan la sentencia definitiva, y como se concede libremente, la fundamentación se hace en cámara, y la fundamentación del efecto de las apelaciones concedidas con efecto diferido se hace en cámara. Es decir, se cinde interposición del recurso y fundamentación, para dos momentos distintos. ¡Ojo! En el juicio ejecutivo, grábenselo muy bien, cuando en el discurrir de un proceso ejecutivo se concedió una apelación con efecto diferido, por ejemplo el caso que preguntaba Claudia, es decir, en el de la preparación de la vía ejecutiva, si se apelaba al dictamen pericial que tenía la firma como auténtica, me lo conceden en relación a mi ejecutado con efecto diferido. Yo cuando vaya a apelar la sentencia, tengo que apelar la sentencia de tránsito y remate y fundar el recurso ahí, ese recurso concedido con efecto diferido. Es decir, no se cinde. Sí voy a poder fundar luego, dentro de los 5 días de concedido de recurso, la apelación contra la sentencia. ¿Se entiende? Pero la apelación del recurso concedido con efecto diferido es al momento de la interposición del recurso de apelación contra la sentencia. Grábenselo. No se escinde como sí se hace cuando se apeló la sentencia definitiva de ordinario o sumario. Eso está en el artículo 247. Lo saben muy pocos abogados, por eso, cuando en realidad es verdad que en la práctica no se suelen dar apelaciones con efecto diferido en el marco del proceso ejecutivo porque no suele presentar el ejecutado. Pero sí, cuando pasa, se suelen olvidar de fundar esa apelación considerada con efecto diferido cuando apelen la sentencia de tránsito y remate. Entonces recuerden, se los vuelvo a decir y ya arranco con mi clase porque perdí 10 minutos. Cuando en el marco de un proceso ejecutivo se concedió una apelación con efecto diferido, es decir, se posterga el tratamiento de ese recurso para una vez que se apele la sentencia, tienen que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque cuando apelen la sentencia, ahí, en ese mismo escrito, van a tener que fundar la apelación concedida con efecto diferido. No la apelación contra la sentencia, ¿eh? O sea, es punto número uno, apelo a la sentencia de tránsito y remate. Punto número dos, fundo aquel recurso anterior que había sido concedido con efecto diferido. ¿Bien? La fundamentación de la apelación contra la sentencia propiamente dicha van a tener los 5 días desde que se concede el recurso de apelación. ¿Estamos? Ojo, tengan cuidado con eso porque es distinto a si había sido una apelación diferida, con efecto diferido, concedida en el marco de un proceso de conocimiento ordinario sumario, en cuyo caso la fundamentación de ese recurso concedido con efecto diferido se hace en la oportunidad que prevé el artículo 255. ¿Bien? Era muy buena la pregunta de Claudia, y sobre todo para que tengan en cuenta el 247. Fue pregunta de examen, no me acuerdo si el semestre pasado o el anterior, y el 99% de los alumnos puso que se apelaba a la sentencia, y una vez conseguido el recurso tenían 5 días para fundarlo. No, la apelación diferida se funda junto con la interposición de recurso de apelación contra la sentencia de tránsito y remate. ¿Quedó claro? Sí, es importante, ¿eh? Bueno, nadie dijo no, así que el silencio se toma como manifestación de la voluntad afirmativa en este caso. Bueno, seguimos con lo nuestro, que tenemos que hablar muchas cositas. Lo último que les había dicho de la clase pasada era el tema de ampliación de la demanda antes o después de la sentencia. Bueno, hasta ahí dejamos.
Hoy tenemos que hablar del siguiente punto, que era cómo se hace el tema del diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago. Yo les había dicho que una vez que el título estaba completo, o si era un título completo directamente, el juez analizaba la idoneidad del título, es decir, que cumpla con el artículo 518, obligación de dar sumas de dinero líquido, fácilmente liquidable, exigible, y a su vez que se encuentre dentro del elenco de los artículos 521, 522, o de alguna ley especial que prevé la vía ejecutiva para cobrar una determinada suma de dinero, como por ejemplo la ley de tarjeta de crédito que prevé la vía ejecutiva para cobrar las deudas de tarjeta de crédito, valga la redundancia. Bien, entonces, una vez analizada la idoneidad del título ejecutivo, el juez dictaba un primer proveído en el cual se intima de pago al ejecutado. Acá no hay traslado de demanda, hay intimación de pago. Y puede haber intimación de pago y embargo si es que lo pide el ejecutante. El embargo no es esencial al principio del comienzo del juicio ejecutivo. Sí va a ser esencial cuando se quiera hacer cumplir la sentencia. Bien, como habíamos visto en los procesos por ejecución de sentencia, sí es esencial. ¿Por qué? Porque si no, no tengo de qué cobrarme. Cuando voy a ejecutar en forma compulsiva la sentencia, tengo que tener un bien embargado para poder subastarlo y con su producido cobrar mi acreencia. Bien, entonces, el juez ordena la intimación de pago. ¿Cómo se materializa la intimación de pago? Por vía de mandamiento. Lo que tiene que hacer la parte justiciable es ingresar el mandamiento al portal de notificaciones electrónicas, como hacían con la cédula de traslado de demanda. Bueno, ingresan el mandamiento adjuntando las copias en formato PDF, las remiten al juzgado, en el juzgado se confronta y ese mandamiento lo firma el juez. Mandamiento, a diferencia de la cédula de notificación de traslado de demanda, que la firma el abogado de la parte actora, el mandamiento lo firma el juez en forma digital. Una vez firmado, se remite a la oficina de mandamientos y notificaciones, que lo imprime y practica la diligencia en el domicilio real del ejecutado. Bien. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo es el acto de diligenciamiento del mandamiento? Bueno, lo tramita un oficial de justicia. El traslado de demanda en un proceso de conocimiento lo hacían a través de un oficial notificador. Bueno, el mandamiento, los mandamientos los diligencia un oficial de justicia, que tiene, no se les voy a explicar qué, pero tiene diferencia porque tiene mayores facultades que el oficial notificador. Son funcionarios distintos. Y lo que hace es, se debe apersonar en el domicilio del ejecutado y requerirle el pago, por eso se llama intimación de pago, requerirle el pago de capital y lo que yo les decía en la clase pasada, de la suma que el juez haya presupuestado para afrontar los intereses, costos y costas de la ejecución. Que yo les dije que el juez, a ojo, a ojímetro, dice, bueno, y puede ser esto, que la mayoría presupuestó en un 30%, entre un 30 y un 50% del monto de capital. Bien, entonces, el oficial de justicia va a la casa de Julieta y dice, Julieta, tenés un proceso ejecutivo en el juzgado civil y comercial número 13, en el cual se te intima de pago la suma de 10.000 pesos más 5.000 presupuestado para abonar las costas del proceso, entonces te requiero 15.000 pesos. Bien, frente a ello puede haber varias variantes. La primera, que Julieta diga, bueno, sí, está bien, pago, ya me inició el juicio, ya le molesté un poco a Rosela, abono, entrego la suma de dinero, los 15.000 pesos. En ese caso, si el ejecutado entregara la suma de dinero reclamada al oficial de justicia, este dentro de las 24 horas hábiles, obviamente, tiene que depositarlo en el Banco Provincia, en el Banco Oficial, en una cuenta a abrir a nombre del juzgado 13 en esa carátula de expediente. Bien, entonces, primera variante posible, que el ejecutado pague. Cuyo caso el oficial de justicia, dentro del día hábil inmediato posterior, puede ser el mismo día o en el día hábil inmediato posterior, debe depositar esas sumas de dinero en el Banco Oficial. El segundo supuesto que se puede dar es que Julieta reciba y diga, la verdad no tengo dinero o no tengo ganas de abonarle la deuda a Rosela porque me cae mal, fuimos compañeros de procesal civil y me caía pésimo, entonces no tengo ganas de abonarle. Bueno, en ese caso, hay que ver. Si únicamente, el ejecutante únicamente promovió la demanda sin pedir medidas cautelares, ahí se cierra el acto de intimación de pago, el oficial de justicia obviamente va a dejar constancia de que fue atendido por Julieta en el día y hora tanto, se le requirió, se le intimó de pago por la suma X más X, y Julieta dijo o que no tenía bienes para afrontar el cobro, o que no quería pagar, lo que sea, se devuelve el mandamiento, queda diligenciado ese mandamiento. Y a partir de ahí, le va a empezar a correr un plazo de 5 días
para ejercer su derecho de defensa, que después vamos a ver cómo se ejerce y mediante qué vía. El otro supuesto que puede suceder es que lo atienda persona de la casa. ¿Qué pasaba si en un proceso de conocimiento iba el oficial notificador, golpeaba la puerta de la casa de Agustina Camerini, reclamándole, llevándole la demanda, y lo atendía Martín, que vivía con ella? ¿Qué hacía el oficial notificador? Ahí tiene que dejar un aviso diciendo que vuelve al día siguiente. Exactamente. Muy bien, Claudia. Muy bien, Martín, creo. El artículo 338 del Código de Procedimientos establecía lo que se llama aviso. ¿Qué quiere decir? Le avisan a esa persona de la casa que va a ir otro día a determinada hora a buscar al demandado, a la Agustina, creo que puse como ejemplo, para entregar la demanda. Si iba ese día y Agustina no estaba, lo volvía a atender Martín, le dejaba la demanda. Bueno, en el proceso ejecutivo no existe el aviso. No existe el aviso. ¿Cómo se hace la diligencia? Si el oficial de justicia va, pide para Agustina, y la atiende Martín, y Martín dice que vive ahí, le deja el mandamiento. O, perdón, le exige el pago a Martín, y Martín podrá abonarlo o no, y le deja el mandamiento con las copias. ¿Bien? Actualmente se está usando el tema del código QR, que ya lo vieron cuando vieron notificaciones. Bueno, no me voy a extender sobre eso. ¿Estamos? Entonces, se puede practicar la diligencia con persona de la casa. No existe el aviso previo. El aviso del 338, como si está en el proceso de conocimiento. En este caso, va con el mandamiento. Si la atiende el ejecutado, bárbaro. Si no lo atiende el ejecutado, pero lo atiende alguien que dice, persona de la casa se le llama, que dice que el ejecutado vive ahí, se practica la diligencia con él. ¿Bien? Yo les decía que dependíamos de si el ejecutante, no se dice parte actora, si es ejecutante, pidió cautelares o no. Le decía que si no pedía cautelares, únicamente se intima de pago, punto. Si había pedido alguna medida cautelar, hay que diferenciar. Si la medida cautelar, normalmente es el embargo, ¿no? Si la medida cautelar de embargo es sobre un bien registrable, sobre una casa, sobre un auto, sobre un buque, sobre una aeronave, bueno, en realidad, el acto de intimación de pago que se materializa por vía de mandamiento únicamente se intima de pago. ¿Por qué? Porque el embargo se hace efectivo librando oficio al registro de propiedad inmueble, al registro de propiedad automotor. ¿Bien? Entonces, la diligencia es únicamente intimación de pago. ¿Por qué? Porque el embargo, la medida cautelar, se tramita por vía de oficio. Ahora bien, podría suceder que el ejecutante pidiera un embargo de bienes muebles. ¿Por qué? Porque desconozco bienes inmuebles, o bienes registrables, mejor dicho, si engloba a todos, desconozco bienes registrables, o conozco bienes registrables, pero ese auto del año 70 que tiene Martín no va a alcanzar a cubrir mi crédito de $1,000,000, por ende, pido el embargo sobre ese auto del año 70, pero a su vez pido embargo de bienes muebles. En ese caso, si en la demanda hubiera pedido de embargo de bienes muebles, el oficial de justicia, luego de intimado de pago, luego de hacer la intimación de pago en el mismo acto, pero luego de intimado de pago, lo que va a hacer, si obviamente si no le entrega la suma de dinero, va a empezar a individualizar en el hogar del deudor, va a empezar a individualizar los bienes muebles que el oficial de justicia considere necesarios para afrontar el monto reclamado. Bien, si es $1,000,000, toda la casa más o menos, porque es un monto muy oneroso. Bien, entonces, si hubiera pedido embargo de bienes muebles, si intimado el pago, el ejecutado no le entregara la suma reclamada y hubiese pedido embargo de bienes muebles, los va a empezar, no registrables obviamente, los va a empezar a individualizar el oficial de justicia. ¿Puede ser que el ejecutante diga qué bienes a embargar? Sí, normalmente, cuando se pide el libramiento de un mandamiento, se detallan autorizados, que se autoriza el propio abogado del ejecutante. Entonces, ¿qué quiere decir autorizado? Que cuando el oficial de justicia vaya, el abogado, que normalmente es el abogado, de la parte ejecutante también va. Entonces ese es el que individualiza. ¿Se puede? Sí. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace? Se puede individualizar, voy a sacar el teléfono porque tengo a mi juez que me escribió toda la tarde, así no me disperso. Se puede individualizar y designar depositario al mismo deudor, es decir, Julieta, te intimo de pago por la suma X, no tenés dinero, perfecto, bueno, tu televisor, tu ropa de marca, de buenas marcas, porque Julieta se viste en locales de Güemes caros, y en los de Buenos Aires, esos shopping caros, queda embargada. Te constituyo vos como depositaria. ¿Qué quiere decir? Vos seguís en posesión de estos bienes muebles, pero no podés ni venderlos, ni podés romperlos, ni destruirlos, ni disminuir su uso. Entonces, la primera variante frente al embargo de un bien mueble no registrable es designar como depositario al propio deudor. Eso es lo que normalmente ocurre.
no se llevan los bienes, quedan ahí, pero se los individualiza y obviamente el ejecutado queda alertado en torno a que no va a poder disponer, es decir, venderlos, ni hacerlos disminuir su valor, ni hacerlos desaparecer, obviamente. Como contrapartida, puede existir la posibilidad de que uno tenga miedo, que los haga desaparecer, o que fueran cosas que puedan hacer disminuir su valor, en cuyo caso se le tiene que pedir al juez, y el juez es el que resuelve, si se designa depositario al propio acreedor, es decir, al propio ejecutante, o a un tercero. ¿Bien? Es el juez el que va a decidir. Y hay una tercera posibilidad, que es si fuera algunos bienes de costosa o difícil conservación, el juez puede disponer que se los venda inmediatamente. Rara vez sucede, pero el código prevé la posibilidad de que el juez no solo los embargue, sino que dicen, miren, como es muy costoso conservar este bien embargado, se los vende directamente. Eso no pasa, no lo vi nunca, pero bueno, el código lo prevé, así que uno lo tiene que dar en clase. ¿Estamos entonces? Intimación de pago, va al oficial de justicia, recuerden, no hay aviso, es decir, si lo atiende persona de la casa, se le deja el mandamiento a la persona de la casa directamente. Si el ejecutado o la persona de la casa abona el importe reclamado, el oficial de justicia lo deposita dentro de el mismo día o dentro del día hábil siguiente en cuenta oficial. Y si hubiera mediado embargo de bienes no registrables, muebles no registrables, se embarga en el mismo acto de intimación de pago. Normalmente se designa depositario al propio ejecutado, pero puede, por resolución fundada, el juez puede designar al ejecutante o a un tercero. ¿Bien? Esto es más sencillo, es todo el discurrir para que vean cómo es el diligenciamiento en forma práctica. Obviamente, si no lo atiende nadie, ¿qué hace el oficial de justicia? Devuelve el diligenciamiento. Devuelve el mandamiento sin diligenciar, en cuyo caso el ejecutante podrá, al igual que habíamos visto en la primera parte, pedir que se libre un nuevo mandamiento bajo responsabilidad de la parte actora, ejecutante, mejor dicho. ¿Bien? Una cuestión más, obviamente que esto lo ven en cautelares y lo vieron en Civil 1, nunca podrían embargar bienes muebles que sean de los llamados inembargables, es decir, si Julieta trabaja de costurera, yo no le voy a poder embargar la máquina, no sé ni cómo se llama, la máquina Singer, creo que era el nombre, no sé ni cómo se llama, yo no sé ni cocinar, no sé coser, no sé hacer nada, soy un pésimo amo de casa, pero no podrían nunca embargarle aquellos utensilios o artefactos, elementos que serán necesarios para su subsistencia, una heladera, o para desplegar su trabajo, arte o profesión. Bien, eso es obvio, pero bueno, lo digo por las dudas. Y una cuestión más que me estaba olvidando, que ahí lo acabo de ver en el machete, es que cuando se embargan bienes muebles no registrables, si ese embargo se hace en presencia del ejecutado, es decir, el acto de intimación de pago se hizo en presencia del propio ejecutado, el mismo ejecutado en esa diligencia tiene que indicarle al oficial de justicia si esos bienes están sujetos a algún gravamen o fueron embargados en otro proceso judicial. En este último caso deberá indicar la carátula y el juzgado donde tramita. ¿Bien? Entonces, si me intiman de pago, no tengo el dinero y me empiezan a embargar bienes muebles, si me embarga la televisión yo tengo obligación, el deudor tiene obligación, no hay ningún apercibimiento, pero bueno, el código dice que tiene obligación de denunciar en el mismo acto al oficial de justicia, quien deberá dejar constancia en el acta respectiva, de si está sujeto a un gravamen, una prenda, por ejemplo, o si ha sido embargado en otro proceso judicial, indicando carátula y dependencia donde tramita. ¿Bien? Si el embargo hubiera sido practicado con persona de la casa, es decir, Agustina no estaba, pero sí estaba Martín, que dijo que Agustina vivía ahí, y empecé a embargarle los cuadros, los sillones, etc. Aquí hay una contradicción que tiene el código, y les voy a explicar cómo se hace en jurisprudencia, qué quiere decir que, una vez que, ahora vamos a hacer una pregunta de cautelares, así dejo hablar un poquito. ¿Qué pasa una vez que se trae una medida cautelar? ¿Cómo es el tema de la notificación? Artículo 198, muy fácil la pregunta y muy importante a la vez. Azul está así. Prendí la cámara, pero ahora me quiero morir. Bueno, vale, conteste. No, a mí no me pregunte, profe. Ya está, marqué. Te tengo justo en el centro del Zoom. O a Nazaret, que la tengo justo en el margen a la derecha, que también está así y está haciendo... ¿Qué pasa? Cuando se trae una cautelar, ¿qué pasa en torno a la notificación? Artículo 198, no miren el código. Eso no vale, ¿eh? Ah. ¿No se notifica que trae una cautelar? Sí, por cédula. ¿Por cédula? Muy bien. ¿Y aparte? Personalmente. Uy, después de grabar, notifica por cédula. Sí,
¿La medida cautelar se dicta inaudita parte? Sí, obviamente, pues si se enterara la contraria, por ahí me vende el bien. Salvo que sea un supuesto de tutela anticipada. El calculo que ya lo habrán visto, tutela anticipada se bilateraliza. Ah, bueno, no vamos a entrar ahí, pues me están poniendo las caras. Tutela anticipada es importante también, ¿eh? Sepan el fallo Camacho Acosta, que fue un fallo de corte. Es alguien que necesita una prótesis. Bueno, en principio las medidas cautelares se dictan inaudita parte. ¿Qué pasa? Una vez trabada la medida cautelar, si es el registro de propiedad inmueble, una vez que el registro inscribe el embargo en el registro de propiedad inmueble, en el caso que les quería explicar, una vez que el oficial de justicia embarga, si este embargo de bien mueble no fue hecho en presencia del ejecutado, o si fuera un embargo de cualquier otro bien mueble registrable, dentro de los 3 días, dice el código 198, dentro de los 3 días de trabada la medida cautelar, hay que notificar por cédula al domicilio real del afectado, en este caso del ejecutado. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Una vez trabada la medida cautelar, hay que notificar por cédula en el domicilio real dentro de los 3 días. Artículo 198 es importante. En el caso que les explicaba, si fueran bienes muebles no registrables, si fueran bienes muebles no registrables, yo embargué, no en presencia del ejecutado, sino en presencia de persona de la casa, uno siguiendo la línea del artículo 198, que es el que les comentaba recién, tendría que yo, dentro de los 3 días siguientes, notificarle por cédula en el domicilio real a Agustina, que era la ejecutada. Y el código dice que Agustina, dentro del plazo que tiene para oponer excepciones, que son 5 días, tendría que manifestar si esos bienes embargados están sujetos a gravamen, prenda e indicar el proceso judicial. ¿Por qué les digo que esto es medio contrasentido? Porque ustedes piensan. Se intimó el pago y se embargó hoy, lunes, supongamos. Yo tengo 3 días para notificarle de la medida cautelar, ¿no? Pero de esta intimación de pago, también empezó a correr el plazo de 5 días para que el ejecutado se defienda, es decir, para que ponga excepciones. Y fíjense que contrasentido. Podría ser que Agustina presente las excepciones el martes, le notifican la cautela del jueves y el código dice que dentro del plazo para poner excepciones tienen que denunciar. Y ya puso excepciones. Entonces, para no sacarlo de esta ensalada, ¿qué es lo que se hace jurisprudencialmente? Esa notificación por cédula de la traba de la medida cautelar no se hace. ¿Por qué? Porque en realidad, en el mismo acto de intimación de pago, ya sabe que le embargaron los bienes muebles no registrables. Entonces ya va a tomar conocimiento cuando persona de la casa le dé la copia del mandamiento a Agustina. ¿Estamos? Entonces esto no se va a tomar, pero es para que lo entiendan. Sin perjuicio que el código dice que si el embargo se practicó con persona de la casa, hay que notificar ese embargo al afectado, al ejecutado dentro de los 3 días, quien deberá hacer la manifestación en torno a si está sujeto a gravamen o embargado e indicar el proceso dentro del plazo para excepcionar, eso en la práctica no se cumple. ¿Por qué? Porque en realidad el embargado toma conocimiento con el mandamiento, con la copia del mandamiento que le fue entregada a persona de la casa. ¿Estamos? Pero lo que sí es importante es saber el 198 para el tema de traba de medidas cautelares sobre bienes registrables. Recuerden que se debe notificar por cédula dentro, nunca se cumple, pero bueno, o nunca lo cumplen, pero no importa. Tienen que ser dentro de los 3 días de traba la medida cautelar, hay que notificar por cédula en el domicilio real del afectado por esa medida. ¿Bien? Ese artículo es importante. Y tutela anticipada también es importante, que no es mi tema, pero bueno, ya que hablábamos de inaudita parte o no, la tutela anticipada, a diferencia de las medidas cautelares comunes, se dictan previa sustanciación, se bilateraliza previo a otorgar la tutela. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que un anticipo de sentencias. Es buscar cumplir el objeto antes del momento procesal oportuno, que es con el dictado de la sentencia. No lo voy a explicar ahora, no tengo tiempo, pero sépanlo. Ojo, ¿eh? Lo mismo que pasa con el desalojo anticipado, cuando vean desalojo. 676 bis y ter. El desalojo anticipado, ¿es una medida cautelar? Sí, es un supuesto en realidad de tutela anticipada. Se dicta sí o sí, una vez trabada la litis. Hay que escuchar a la otra parte previo a poder desalojar. ¿Bien? Esa es una diferencia con las medidas cautelares tradicionales, que se dictan inaudita parte, como bien decía Eugenio. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, el depositario ya se los dije. El programa después dice costas, artículo 537. ¿Por qué pasa? Puede ser, como les decía recién, que cuando el oficial de justicia va con el mandamiento en la mano e intima de pago, puede ser que Julieta, creo que había puesto como ejemplo, abone el importe reclamado de capital y la suma presupuestada. Bueno, no obstante abonar en ese mismo acto de intimación de pago, igualmente el ejecutado deberá afrontar las costas del proceso ejecutivo. Sentido común.
¿Por qué tiene que abonar igual las costas, aun cuando está pagando el mismo acto que le intiman de pago? Porque en realidad, como él no pagó en forma voluntaria, cuando correspondía, me obligó a mi ejecutante a iniciar un proceso judicial. ¿Bien? Entonces, fue su renuencia en cumplir la obligación en tiempo y forma la que obligó a iniciar un proceso judicial. Por ende, a pesar de cancelar la deuda, de abonarla, cuando sea intimado de pago, es decir, en la primera oportunidad que se le brinda en el proceso ejecutivo, igualmente tiene que pagar las costas por lo que les decía antes, porque no cumplió en tiempo y forma. No pagó, no canceló el pagaré cuando venció. Por ende, me obligó a iniciar un proceso ejecutivo. Si algo no queda claro, ustedes frenenme. Pasa que no me quiero quedar sin nada por dar, y todo esto la realidad es que no es complejo, creo yo, de entender. Puede ser que sea complejo entenderme a mí, pero no el tema. Seguimos. ¿Qué más dice el programa? Trámites irrenunciables. Artículo 541. ¿Qué quiere decir trámites irrenunciables? Hay tres actos que no pueden ser soslayados, es decir, que no pueden no cumplirse en el marco de un proceso ejecutivo, aun cuando existiera acuerdo de partes. Que ahora cuando se explique se van a dar cuenta que es siempre, como les digo, sentido común. ¿Cuáles son los trámites que no pueden ser renunciados, los trámites irrenunciables? La intimación de pago, la citación para oponer excepciones, que es la posibilidad de defenderse, se materializan las dos en el mismo acto, es decir, en el mandamiento de intimación de pago, se intima de pago y se lo cita, como les decía en la clase pasada, para que se defienda, para que oponga excepciones. Tanto la intimación de pago como la citación para oponer excepciones son irrenunciables, y el dictado de la sentencia de tránsito y remate. Esos tres trámites no pueden ser dejados de lado, no pueden ser dejados de lado en forma voluntaria por las partes. Es decir, yo le hago un préstamo a Luana de 10.000 dólares, lo plasmamos en un mutuo con firma certificada. Ese mutuo, bueno, es título ejecutivo, obviamente, está en el inciso 2 del 521. Pero como yo quiero que sea rápido mi cobro de mi deuda, de la deuda, si Luana no cumple en tiempo y forma, que Luana es cumplidora, chicos, así que no hay problema, pueden tomar préstamos con ella o darle dinero, que no hay problema, porque es cumplidora. Pero yo, para hacerlo más rápido, digo, bueno, ante caso de incumplimiento, digamos que vos no te podés defender, que no podés oponer excepciones. ¿Para qué? Para que se llegue a la sentencia más rápido. Bueno, por más que eso estuviera inserto en una cláusula, la imposibilidad de Luana de oponer excepciones si llegamos a una instancia de judicial, es decir, a un proceso ejecutivo, se tiene por no escrita, es nula. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaría violando garantías constitucionales. Artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 15 de su par provincial, que es garantizar el derecho de defensa en juicio. Entonces, por más que las partes lo hubieran convenido en un contrato o en el mismo título ejecutivo, la renuncia a que se intime de pago o a que se pueda defender, es decir, a que se cite para poner excepciones, o la sentencia, se tiene por no escrito. ¿Bien? Se tiene por nulo. En el caso de que el trámite que haya sido renunciado sea la intimación de pago, para que proceda la nulidad, el ejecutado tiene que o depositar o poner excepciones. Se tiene que defender. ¿Bien? Entonces, en el caso de la intimación de pago, en el caso de la intimación de pago, si se omite la intimación de pago, va a ser nulo siempre y cuando el ejecutado excepcione o cancele la deuda. ¿Bien? En el caso de la citación para oponer excepciones, las sentencias son irrenunciables. Salvo, bueno, la sentencia es algo que haya un acuerdo, porque hace las veces de sentencia, ¿no? Es un modo anormal de terminación del proceso. ¿Bien? Entonces, les reitero, ¿hay trámites que no pueden ser renunciados aún cuando existiera acuerdo de parte? Sí. Artículo 541 son la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia de tránsito y remate. Con la previsión o precaución que en el caso de la intimación de pago, si se omitió la intimación de pago, va a ser nula la ejecución siempre que el deudor cancele la deuda o oponga excepciones. ¿Bien? Y el fundamento de estos trámites irrenunciables es garantizar el derecho de defensa en juicio. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué más? Citación para poner excepciones. Bueno, esto por supuesto, esta bolilla no es difícil. Es larga, pero no es difícil. Bueno, una vez intimado de pago, empieza a correr el plazo para que el ejecutado ejerza su derecho de defensa. Como yo le decía en clases anteriores, las defensas que puede poner el ejecutado son limitadas. Ahora vamos a ver en unos minutos cuáles son,
son únicamente, taxativo, las previstas en el artículo 542 del Código Procesal, y en rigor también la del 543, que es la que habla de la nulidad. Bien, entonces, una vez intimado de pago, por mandamiento, comienza a correr el plazo de 5 días hábiles, obviamente, porque es un plazo procesal, para que el ejecutado ejerza su derecho de defensa. Frente a ello, frente a esta intimación de pago, ¿qué posibilidades tiene el ejecutado? ¿Qué puede hacer? Pagar. Muy buena. Presentarse y fijar constituir domicilio, ¿no? Y oponer excepciones. O no ponerlo. Bien. Las distintas, es lo mismo que cuando veíamos el proceso de conocimiento. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Es obligación comparecer? No, es una carga. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, lo primero que dice Martín, pagar en el acto del mandamiento de intimación de pago, 10 puntos. Eso sería lo ideal. Pero en caso que no hubiera abonado, puede asumir diferentes posturas. La primera es no presentarse directamente en el expediente, me intimaron de pago, me quedo en mi casa sentado, no me presento. En cuyo caso, y de forma inmediata, el juez va a dictar sentencia de tránsito y remate. Acá no hay declaración de la cuestión como de puro derecho, como veíamos en el proceso de conocimiento. No existe la declaración de la cuestión como de puro derecho. Entonces, si el ejecutado no comparece, habiendo sido debidamente citado, intimado de pago, perdón, en el mandamiento, si no comparece dentro del plazo de 5 días, con las 4 horas del día sexto del plazo de gracia, obviamente, el 124, si no compareciere, el juez va a dictar sentencia de tránsito y remate. Y en la misma sentencia, le va a ser efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 41, que es tenerle por constituido el domicilio en los estrados de juzgado. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, primera postura que podría adoptar el ejecutado, no presentarse, no comparecer. Si se diera esa situación, el juez va a dictar sentencia de tránsito y remate, y le va a ser efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 41 del Código de Procedimientos. La segunda de las posturas que podría adoptar el ejecutado es la que bien decía Martín, a pesar de que se está agarrando la cabeza como diciendo no entiendo nada, la dijiste bien, Martín, es presentarse, constituyendo domicilio, obviamente, y no oponer excepciones, en cuyo caso el juez va a proceder a dictar sentencia, pero no le va a ser efectivo el apercibimiento del 41, del artículo 41, porque él constituyó domicilio. ¿Bien? Entonces, segunda variante, presentarse, pero no ejercer su derecho de defensa, es decir, no oponer excepciones. Y la tercera, obviamente, es presentarse, comparecer y deducir alguna de las defensas previstas para los procesos ejecutivos, que las vamos a ver en breve. Bien, en cuyo caso, si presentara alguna de las excepciones previstas en el artículo 542, lo que va a hacer el juez, obviamente, previo análisis de admisibilidad, si son admisibles o no, lo que va a hacer es correrle un traslado de esas excepciones por nota a la parte ejecutante, salvo una excepción que siempre hay que notificarla por cédula, y que yo creo que alguna de ellas se los dije. A ver, ¿cuál es? La de la prescripción. Muy bien, Eugenia. La única excepción que se notifica por cédula, sí o sí, es la prescripción. ¿Por qué? Porque lo probé el 135, ay, no me acuerdo el número. 7, inciso 7 creo que era, no me acuerdo. Suelo acordarme los números, pero no tanto. Bien, entonces, de la excepción, si es una de las excepciones admisibles, es decir, si se encuentra comprendida dentro del 542, o se alegó una excepción de nulidad, que está en el artículo 543, que lo vamos a ver después, el juez va a correr traslado por Ministerio de Ley al ejecutante. ¿Bien? Salvo que fuera excepción de prescripción, que como muy bien dijo Eugenia, se notifica por cédula. ¿Bien? El programa después dice importancia de la constitución del domicilio. A esta altura me parece que de la materia ya tienen que saber cuál es la implicancia de constituir un no domicilio en torno a las notificaciones. Si no se constituye domicilio, en el proceso ejecutivo, la sentencia también se notifica en los estrados de juzgado. ¿Se acuerdan que en los de conocimiento se notificaba por cédula? Si estaba rebeldía, si procedía la rebeldía, la propia declaración de rebeldía y la sentencia se notificaban por cédula. Bueno, en el marco de un proceso ejecutivo,
si se hace efectivo el apercibimiento del artículo 41, la sentencia de tránsito y remate se le notifica en los estrados de juzgado al ejecutado, no se notifica por cédula. Se le va a notificar por cédula al ejecutante, pero al ejecutado en los estrados de juzgado. ¿Bien? Bueno, también algo que es obvio que ya lo saben a esta altura, es que actualmente rige una doble carga de constituir domicilio físico y domicilio electrónico. Ya lo saben, no lo vamos a explicar de vuelta. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la importancia de constituir domicilio en el marco de un proceso ejecutivo? Para evitar que las sucesivas notificaciones que debieran ser efectuadas por cédula queden, operen bajo notificación en los estrados de juzgado, inclusive, la sentencia de tránsito y remate. Si se hace efectivo el apercibimiento del artículo 41, yo les decía recién cuando hablaba de supuesto de incomparecencia, se dicta la sentencia de tránsito y remate y al final dices, fue diligenciado el mandamiento en la calle tanto, no habiendo comparecido, se hace efectivo el apercibimiento dispuesto por el artículo 41 del ritual bonaerense, del código de procedimientos bonaerense o del CPCCC, como quieran ponerlo. Y esa propia de la misma sentencia de tránsito y remate queda notificada en los estados de juzgado para el ejecutado. ¿Bien? Bueno, volviendo a las excepciones. Dijimos que se intimaba de pago en el mandamiento y empezaba a correr el plazo de 5 días para ejercer el derecho de defensa, que ya dije 1000 veces que es un ejercicio acotado. ¿Por qué? Porque hay una limitación en torno a las defensas que el ejecutado puede oponer. Ese límite se encuentra en los artículos 542 y también en el 543 si se pide la nulidad de la ejecución. ¿Qué pasaría si la pícara de Agustina Burtacio envía el mandamiento, ya es abogada, pues va a recibir rápido a Agustina en un año, va a rendir todos los demás libros, así que en un año va a ser abogada, así que en un año y medio más o menos, cuando esté, si le llega el título rápido esté matriculada, inicia un proceso ejecutivo, acompañando un pagaré, vencido, todo en forma, perfecto, pero cuando confecciona el mandamiento, envía solamente el mandamiento, sin las copias en PDF, y el burro del juez Globo, porque para esa época yo también voy a ser juez, ella va a ser abogada y yo voy a ser juez, lo confronta y lo envía a la oficina para la diligencia. Y el oficial de justicia tampoco advierte y diligencia el mandamiento. ¿Qué puedo hacer yo como ejecutado? ¿Qué debería hacer yo como ejecutado? Faltan las copias. ¿Qué pido? Tengo la cara de Julieta en el medio que está así. Mirando a todos lados. ¿Y habla este muchacho? ¿Es inhábil? ¿La nulidad? No. Eso quería que me contesten. No, ojo con eso, ¿eh? Quería que me contesten eso. Por eso fue la pregunta, fue capciosa a propósito. Esto rige igual que cuando veían procesos de conocimiento que se notificaba por cédula. La falta de copias o el acompañamiento defectuoso, por ejemplo, acompaño la mitad de la demanda o no acompaño el título ejecutivo, nunca, grábenselo esto, ¿eh? Nunca pueden pedir la nulidad de la notificación si fue un proceso de conocimiento o la nulidad del mandamiento. Lo que tienen que hacer es pedir la suspensión del plazo para, en este caso, oponer excepciones para ejercer mi derecho de defensa, hasta tanto me puede hacer de las copias. ¿Bien? Ojo, nunca, ante una omisión o un acompañamiento defectuoso de copias, de las copias de la demanda, si es un proceso de conocimiento, o de la demanda ejecutiva, si fuera un proceso ejecutivo, nunca puede servir o validar un planteo de nulidad. ¿Bien? La notificación no va a ser nula, lo que tienen que hacer es pedir la suspensión del plazo que tienen ustedes para contestar la demanda en el caso de un proceso de conocimiento o para oponer excepciones en el caso de un proceso ejecutivo, hasta tanto me faciliten las copias o en el caso actual que se acompañe un código QR, si el código QR no funciona, hasta tanto yo pueda visualizar por la página web la documentación, el título ejecutivo en este caso y la demanda. Bien, pero ojo, nunca pedir la nulidad. Es un error muy, pero muy común. Muy, pero por eso me hice la pregunta a propósito. Porque me imaginaba que le iban a contestar, porque de hecho pasa en la práctica que dicen, no, pide la nulidad de notificación porque se olvidaron de acompañarme la demanda. O porque se olvidaron de acompañarme la documentación. O porque la demanda le falta la foja 3. ¿Bien? No. Suspensión de plazo. Eso es lo único que podrían pedir. ¿Bien? La intimación de pago, en este caso es un proceso ejecutivo, es válida. Fue correctamente intimado de pago. No es nula ese acto. Lo que sí tengo que solicitar es la suspensión del plazo que tengo yo ejecutado para oponer excepciones, hasta tanto me faciliten las copias y yo pueda ver bien qué es lo que me reclaman y en base a qué título. ¿Estamos? ¿Se entendió? Genial.
Entonces, volvemos. Plazo para poner excepciones, 5 días. Tiene que ser alguna de las previstas en los artículos 542 o 543, si se da el supuesto de nulidad. Pruebas. Las pruebas, ustedes saben, que ya lo dije en la clase pasada, la carga de la prueba en el proceso ejecutivo pesa sobre el ejecutado excepcionante. En un proceso de conocimiento se aplicaba el 375, que el que alegue un hecho debe probar, salvo los supuestos de cargas probatorias dinámicas, pero bueno, vamos, la regla general es que quien alegue un hecho debe probar. En el proceso ejecutivo se invierte la carga. ¿Por qué? Porque se presume que el título ejecutivo es válido. Entonces, se invierte la carga probatoria y pesa en cabeza sobre el ejecutado. Quien deduce una excepción tiene la carga de probarlo. ¿Bien? Una vez que el juez sustancie la excepción, es decir, corra traslado por Ministerio de Ley de esa excepción a la parte ejecutante, el ejecutante recién ahí va a ofrecer las pruebas tendientes a lograr el rechazo de la excepción, lo cual es lógico, pues yo no, como actor nunca podría ofrecer pruebas y ni siquiera sé qué es lo que me va a plantear Eugenia, que es la ejecutada. Entonces, el actor recién va a ofrecer pruebas una vez que le corran traslado por Ministerio de Ley o por cédula, si es una prescripción, de la excepción. Ahí va a ofrecer prueba únicamente tendiente a demostrar que la excepción es infundada. ¿Estamos? Entonces, la carga de la prueba en un proceso ejecutivo pesa sobre el ejecutado. El ejecutante lo único que tiene que hacer es acompañar el título. Punto. La carga de la prueba pesa sobre el ejecutado, que deduce excepciones, obviamente. Y el ejecutante va a ofrecer sus medios probatorios tendientes a lograr el rechazo de la excepción una vez que se le sustancie la excepción, valga la redundancia. ¿Estamos? Sencillo. ¿Por qué? Esto ya lo expliqué, así que lo pueden decir ustedes y yo respiro. ¿Por qué hay un estrecho marco cognoscitivo, hay un limitado marco defensivo? Porque, ¿qué pasa? Las restantes defensas, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Un proceso de conocimiento posterior. Muy bien, Martín está afilado. Martín debe haber corrido y le ha oxigenado el cerebro y está muy afilado, muy bien. ¿Por qué? Porque para las restantes defensas, por ejemplo, discutir la legitimidad de la causa de la obligación, pueden interponer el proceso de conocimiento posterior. Está en el artículo 551, que les dije y reitero, es un artículo importante. Recuerden siempre que el proceso de conocimiento posterior únicamente procede para aquellas cuestiones que no podían ser ventiladas en el proceso ejecutivo. Es decir, si yo podía deducir una excepción de prescripción, o si deduje la excepción de prescripción pero la probé mal, no puedo luego iniciar un proceso de conocimiento posterior para que se reedite esa defensa no planteada o mal, o planteada pero mal acreditada. ¿Estamos? Únicamente procede el proceso de conocimiento posterior para ventilar, para debatir aquellas cuestiones que excedían del estrecho marco cognoscitivo o defensivo que impera en un proceso ejecutivo. ¿Estamos? Lo repetí 25 veces, ya da la pauta que es pregunta, y además de esa pregunta de examen, es algo importante que lo sepan para el ejercicio profesional. Enumeración de las excepciones, dice el código. No me voy a extender, voy a hacer alguna particularidad de cada una, no voy a explicar en detenimiento cada una de las excepciones por dos motivos. Primero, porque no hay tiempo, y segundo, y más importante, porque ya las vieron en la primera parte. Les voy a explicar qué falta de personería, porque a esta altura ya lo deben ver. Les voy a hacer una referencia rápida, pero no voy a explicar en detenimiento cada una de las defensas, salvo en lo que sí tienen que saber en el marco de un proceso ejecutivo. Artículo 542. Les decía que son las únicas defensas que se pueden deducir en un proceso ejecutivo. En la enumeración, la primera de las defensas que señala es la incompetencia. Bueno, perdón, hago una acotación al margen. Las defensas, las excepciones que prevé 542, que ya vieron, ¿cuál era la clasificación de las excepciones? ¿Cómo se clasifican? Dilatorias y perentorias. Muy bien, Julieta, muy bien. Lo dijo medio titubeante, pero muy bien, era esa la respuesta. Dilatorias, que eran aquellas que le falta algún requisito extrínseco de admisibilidad, por ejemplo, la incompetencia o la falta de personería, es decir, dilatan el proceso hasta tanto se subsane algo, alguna cuestión. O las perentorias, como bien decía Julieta, que son aquellos en los cuales falta algún requisito propio de la pretensión. Por ejemplo, una prescripción, un pago, una inhabilidad de título, etc. Este artículo 542 prevé los dos tipos de excepciones, las dilatorias y las perentorias. La primera de las defensas enumeradas en el 542 es la incompetencia. Tengo que decir algo que me olvidé. Menos mal que tiene el machete.
antes de hablar de acepciones en particular para seguir el carril normal. Porque yo sigo el punto del programa y me hago machete al costado. Plantea una excepción, el juez lo que analiza primero es si encuadra dentro de del artículo 542, que es el que vamos a ver ahora. Si no encuadrara, por ejemplo, si discutiéramos la legitimidad de la causa, que no se puede, si no encuadrara, o si encuadrando estuviera mal planteada, que no fuera formulada en forma clara y precisa, el juez la va a rechazar in limine. El juez puede rechazar in limine una excepción. ¿Bien? Y en ese mismo acto, rechaza in limine, y en ese mismo acto dicta la sentencia de trance y remate. Si las excepciones están comprendidas en el artículo, ahí sí la sustancia, y ahí habrá que ver. Si son de puro derecho, es decir, si no es necesario producir ningún medio probatorio, o si las pruebas ya se encuentran en el expediente, únicamente hay prueba documental, el juez dicta sentencia inmediatamente, dentro de los 10 días, dice en realidad. Que es dentro de los 10 días de vencido el plazo para oponer excepciones o para contestarlo, según sea el caso. Bien, entonces, si no hubo excepciones, o hubo excepciones planteadas, el juez las admitió, sustanció con la parte ejecutante, y no es necesario producir medios probatorios, dentro del plazo de 10 días, de contestado el traslado de la excepción, o de vencido el plazo para que el ejecutante conteste el traslado de la excepción, el juez va a dictar sentencia de trance y remate. Les reitero, no se declara la cuestión de puro derecho. ¿Bien? Entonces, repito. Se dedujeron excepciones, encuadraban en las excepciones admitidas, se sustancia. El ejecutante puede contestar o no el traslado. Si lo contesta y no es necesario producir prueba, o si no lo contesta el ejecutante, el juez, sin más, va a dictar sentencia de trance y remate en el plazo de 10 días. De contestado o de vencido el plazo para que el ejecutante conteste el traslado. Como contrapartida, perdón, si no lo contesta, ¿y qué dijiste? No me acuerdo. El ejecutante. Si el ejecutado deduce alguna de las excepciones, se corre el traslado, el ejecutante no lo contesta, o lo contesta, y no es necesario producir ningún medio probatorio, por ejemplo, una prescripción, que normalmente está plasmada en prueba documental, que se adjunta al momento de excepcionar, o al momento de contestar, si es que el ejecutante quiere acompañar algún documento que indique que se interrumpió o suspendió el plazo, etc. En ese caso, dentro de del plazo de 10 días, contado desde que el ejecutante contestó el traslado de la excepción o no lo hizo, el juez dicta directamente sentencia de trance y remate. ¿Por qué les digo directamente? Porque no se declara la cuestión como de puro derecho en los procesos ejecutivos. Esa providencia únicamente rige para los procesos de conocimiento. ¿Bien? Como contrapartida, si se ofreció prueba que es necesario producir, ahí el juez sí abre a prueba. Lo que se hace es se abre a prueba la excepción. ¿Vieron que cuando veíamos proceso de conocimiento es se abre a prueba el proceso? ¿Se abren a prueba las actuaciones? Bueno, en juicio ejecutivo, en proceso ejecutivo, lo que tienen que decir es se abre a prueba la excepción. Porque lo que necesitamos probar es esa excepción que dedujo el ejecutado. Bien, entonces ahora aprueba la excepción, el juez es el que fija el plazo, normalmente es de 10 días, pero lo fija el juez. ¿Fija audiencia preliminar? No, el protocolo de justicia 2020 era solo para procesos de conocimiento. Excelente. Bueno, no, ¿por qué? Porque el protocolo, el plan de oralidad, únicamente aplica a procesos de conocimiento, y acá estamos hablando de un proceso ejecutivo. Entonces, el juez lo que hace es abrir a prueba la excepción, notifica por cédula esa apertura a prueba, y una vez firme, empieza a correr el plazo que él haya fijado para producir los medios probatorios. No fija audiencia preliminar, no fija audiencia de vista de causa. ¿Por qué? Porque el protocolo del plan de oralidad únicamente aplica para procesos de conocimiento. Lo que no obsta a que el juez, haciendo uso de las facultades que contempla el artículo 34, 36, invite a las partes a una audiencia para conciliar. Eso lo puede hacer. Pero no rige el plan de oralidad. ¿Por qué no rige? Porque únicamente se aplica ese plan para procesos de conocimiento. Entonces, volviendo. Si es necesario producir prueba, el juez va a abrir a prueba la o las excepciones, se notifica por cédula, se producen los medios probatorios, y una vez finalizado el término probatorio, lo que dice el código es que se ponen a la vista las actuaciones por 5 días, no sé bien, no sé para qué, para alegar qué,
bueno, lo dice el código, se ponen las vistas de las actuaciones en secretaría por 5 días, y vencido ese plazo, el juez tiene 10 días para dictar sentencia de tránsito y remate. ¿Estamos? Sencillo, reitero. Si me dio excepciones, se sustancian. Una vez sustanciadas las excepciones, si no es necesario producir prueba, el juez dicta sentencia inmediatamente, de tránsito y remate, dentro de los 10 días de contestado el traslado por el ejecutante o vencido el plazo para hacerlo. 10 días, dicta sentencia. Ahí voy, Claudia. Ya voy. Ya voy. Y en caso contrario, es decir, si fuera necesario producir pruebas para acreditar o desacreditar la excepción deducida por el ejecutado, el juez fija el plazo, el juez abre a prueba las excepciones, fija el plazo para producir los medios probatorios, esa providencia se notifica por cédula, no fija audiencia preliminar, no fija audiencia de vista de causa, no obstante tener la posibilidad de fijar audiencia conciliatoria si así lo deseare, y vencido el plazo para producir pruebas, quedan a la vista las actuaciones en secretaría por el plazo de 5 días, y a partir de allí empieza a correr el plazo de 10 días que tiene el juez para dictar sentencia de tránsito y remate. Claudia, ahora sí, perdón. No, yo le quería preguntar si el periodo de prueba es para que aporten prueba las dos partes o solo el ejecutado. Depende de quién ofreció. Si ofrecieron los dos, porque ¿qué pasa? La carga de probar pesa en cabeza del ejecutado. El ejecutado puede ofrecer una excepción de inhabilidad de título, por ejemplo, y ofrecer todos los medios probatorios tendientes a acreditar que ese título ejecutivo era inhábil. ¿Bien? Esa excepción, con el ofrecimiento de prueba, obviamente, porque se excepciona y se ofrece las pruebas, se corre a traslado al ejecutante, quien también puede ofrecer los medios probatorios tendiente a demostrar que la excepción es errónea o desacertada. ¿Se entiende? Las dos partes pueden ofrecer medios probatorios tendientes a corroborar, en el caso del ejecutado, que la excepción es admisible, o desacreditar la excepción en el caso del ejecutante. ¿Estamos? Ambas partes pueden ofrecer pruebas. Pero siempre tomen como regla que la carga de probar el proceso ejecutivo pesa sobre el ejecutado. ¿Por qué? Porque el título ejecutivo se presume válido. ¿Bien? A diferencia de un proceso de conocimiento en el cual uno tenía que demostrar la existencia de su derecho. Entonces, quien alegaba ese hecho debía probar, por ejemplo, quien alega que Rosela lo atropelló saliendo de la facultad por ser de una agrupación contraria, quien alega ese hecho debería probarlo. Artículo 375 del Código Procesal. Bien, en el juicio ejecutivo la carga probatoria se invierte, pesa en cabeza del ejecutado. Se me están riendo, ¿no? Rosela y Eugenia, que las tengo en las dos puntas. Bueno, seguimos. Ahora sí, excepciones en particular. La cantidad de cosas que tengo que preparar todavía, Dios mío. Hoy puede ser que cenemos aquí, chicos, así que pueden ir poniendo la comida en el microondas porque tengo que terminar encima. Lo bueno es que esto se graba, así que si se cansan de escucharme pueden irse y verlo por YouTube. Excepciones en particular. Les decía, no voy a entrar en profundidad en cada una porque ya lo han visto. Y además no lo juzgo necesario, sí voy a puntualizar las cuestiones relativas a proceso ejecutivo, obviamente. Primera, incompetencia. Ustedes saben que la distribución de la competencia es un fenómeno de distribución de poder, digamos, que surge por ley, está en el 5827, que se distribuye por materia, fuero, grado, etc. No lo vamos a volver a ver. Y que la competencia es uno de los presupuestos procesales. ¿Por qué? Porque para poder obtener una sentencia válida, tiene que ser dictada por un juez en ejercicio de su jurisdicción. Artículo 4 del Código Procesal. En lo que refiere al proceso ejecutivo, el juez competente en un proceso ejecutivo está en el artículo 5, inciso 3. Esto no lo van a preguntar, pero para que lo sepan. El juez competente, en principio, en un proceso ejecutivo, es el lugar donde se debe cumplir, la obligación. Y si no se estableció en el título dónde debía cumplirse la obligación, es el actor el que elige. ¿Sí? Demandar ante la justicia del domicilio del ejecutado o ante el juez del lugar de celebración del contrato, el acto jurídico que motiva el proceso ejecutivo, siempre que el ejecutado esté allí. ¿Bien? Entonces la regla, artículo 5, inciso 3. El juez competente es el lugar donde se debía cumplir la obligación. En su defecto, es decir, si no se previó un lugar de cumplimiento, el actor, el ejecutante, mejor dicho, elige si demandar ante la justicia del domicilio del ejecutado o el lugar de celebración del contrato del acto jurídico siempre que el ejecutado se encuentre accidentalmente allí al momento de practicar la notificación, es decir, la intimación de pago. Ahora, hay una particularidad. ¿Hay un supuesto de prórroga de competencia? Esto lo viene en el artículo 1.
primera bolilla. Ya pasó mucho tiempo, ya se pueden haber olvidado. Pero pensamos que no. Alicia me hace así, no. Alicia tiene que decir que no, no me olvidé nada del Instituto Europeo. Me acuerdo perfecto del punto 1 de la bolilla 1 hasta el último de la 9. Es más, si me toma examen oral ahora de Europeo, me vuelvo a aprobar y vuelvo a estar aquí a validar mi condición de aspirante al segundo parcial. ¿Qué pasaba con la prórroga de competencia? ¿Se puede o no se puede prorrogar la competencia? ¿Es prorrogable? Se puede prorrogar la competencia territorial habiendo cuestiones patrimoniales. Excelente. Es la única que se puede prorrogar. Excelente. En principio, la competencia es improrrogable, salvo, como bien decían Alicia y Nazaret, por eso están aquí, aspirando al segundo parcial, que seguramente les va a ir bien también, salvo que fueran cuestiones o asuntos patrimoniales y únicamente se puede prorrogar la competencia territorial. Por ende, ¿el proceso ejecutivo qué es? ¿Es un proceso de contenido patrimonial o no? Por ende, la competencia podría ser prorrogada. ¿Por qué es importante esto? Porque el juez no podría declararse incompetente de oficio. No podría declararse incompetente de oficio. Únicamente podría hacerlo en el marco de un proceso ejecutivo si el ejecutado interpone excepción de incompetencia. ¿Por qué es esto? Porque pueden prorrogarla. Las partes pueden prorrogar la competencia. ¿Se entiende? Entonces, como es un asunto de contenido patrimonial, el juez de oficio en un proceso ejecutivo no puede declararse incompetente de oficio. Lo dije dos veces. Tendrá que esperar a que el ejecutado eventualmente deduzca una excepción de incompetencia. ¿Estamos? Hay un supuesto que yo lo he preguntado porque cuando lo he dado en clase, en el cual el juez no debería esperar a que el ejecutado se presente y deduzca la excepción de incompetencia, por más que sea una cuestión de contenido patrimonial. Siempre hablando de competencia territorial, obviamente, ¿no? Que es la que es prorrogable. Que es en los casos en los cuales se demande a un consumidor. ¿Por qué? Porque la Ley de Defensa del Consumidor, que es de orden público, prevé que todas aquellas demandas, originadas obviamente de un contrato de consumo, ¿no? Todas aquellas demandas derivadas de un contrato de consumo, indefectiblemente deben ser dirigidas contra el juez del domicilio real del consumidor. Al ser una norma de orden público, el juez no se puede apartar, por ende. Si viene una casa de electrodomésticos, ahora vamos a buscar una. Alicia compró un electrodoméstico, lo sacó en cuotas, firmó un contrato de mutuo en el cual aceptaba prorrogar la competencia a los tribunales de Santa Fe. Esto pasó real, ¿eh? Aceptaba prorrogar la competencia territorial a los tribunales de Santa Fe. Cuando se iniciaba el proceso, o de Mar de Plata, mejor dicho, al revés, o como quieran. Cuando se iniciaba la demanda del proceso ejecutivo, el juez advertía que había una prórroga tácita de jurisdicción, por cuanto estaba demandando, el contrato se había celebrado y se había cumplido en Santa Fe, pero se estaba demandando ante los tribunales de Mar del Plata. ¿Podía declararse incompetente de oficio? No, porque era una cuestión de competencia territorial y patrimonial. Entonces podía ser prorrogada. Debía esperar a que el ejecutado se presentara. No, hey, acá tenemos que ir a la otra provincia. Ahora bien, durante muchísimos años, esto pasó. Hasta que un juez, que fue el que yo trabajé en Azul, por eso siempre lo cito, el doctor Bionda, en un expediente que llamó Banco Provincia con Ocanto, se declaró incompetente de oficio y se armó un despelote. Yo por suerte no estaba en Azul, en ese momento estaba en Mar del Plata, por suerte, porque fue un momento bastante álgido, no fue divertido para él, pero hizo lo correcto, a la postre la corte le dio la razón. Se declaró incompetente de oficio invocando la ley 24.240, porque decía, acá me están reclamando, están iniciando una acción ejecutiva, fundada en un contrato de consumo. Por ende, yo soy incompetente. No se puede prorrogar la jurisdicción. ¿Por qué soy incompetente? Se hace lo que se llama test de consumo, no le voy a explicar qué es, pues es largo. Yo me declaré incompetente de oficio, el juez Bionda se declaró incompetente de oficio y lo reenvió al juez competente del domicilio real del consumidor. Se armó un despelote bárbaro, se lo revocaron, etc. Pero si ellos lo habían pactado así, lo habían... No importa, pero es de orden público. La competencia en materia de consumidores es de orden público. No pueden las partes, se entiende como nula. Esa cláusula de prórroga se tiene como nula. ¿Por qué? Porque la ley expresamente dice que sí o sí hay que demandar en domicilio real del consumidor. No se puede, es muy buena la acotación, porque de hecho, lo que había... Por tratarse de un tema de orden público, como es el tema de la ley de defensa del consumidor. Porque lo que pasaba, como bien dice Alicia, es que ellos pactaban, las dos partes pactaban la prórroga de la competencia. No es que el actor se le ocurría ir a demandar a otro lado. Pactaban la posibilidad de prorrogar la competencia. Estaba en una cláusula. Pero esa cláusula era nula, ¿por qué? Porque era un tema de orden público. En el año 2010,
la Suprema Corte de la provincia, falló Cuevas, un fallo muy interesante, dijo eso, que por ser una cuestión de orden público, indefectiblemente las demandas dirigidas contra consumidores deben entablarse ante el juez competente en el domicilio real del consumidor. Por ende, resumiendo, excepción de incompetencia, en el caso de la incompetencia en el proceso ejecutivo, en principio el juez no se puede declarar incompetente de oficio por ser una cuestión patrimonial y por ende prorrogable en razón del territorio. Salvo, este caso en el cual el ejecutado sea consumidor, en cuyo caso, indefectiblemente, la demanda haya sido entablada contra el juez competente del domicilio del deudor, del consumidor. Por ende, ahí el juez, si advirtiera que no fue demandado en ese domicilio, no fue entablada en ese departamento judicial, se puede declarar incompetente de oficio. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, si se declara incompetente y hubiera habido alguna medida cautelar, la medida cautelar subsiste por el plazo de 15 días, si se declara incompetente se archiva, ¿no? Si no se inicia, esto ya lo vieron antes. Y si no se inicia una nueva demanda, caduca de pleno derecho. Esto, lo repito, pero ya lo han visto antes. La segunda de las excepciones que prevé el proceso ejecutivo es la llamada falta de personería. ¿Alguien sabe qué es la falta de personería? Alicia me hace así, no sé, ¿qué sé? Creo que sí, pero por las dudas no habilito el micrófono. La falta de capacidad y también la falta de legitimación. La ausencia de mandato. Ojo. La falta de. Ojo con legitimación. Sí. Dos supuestos en torno a la falta de personería. ¿Cuándo puede darse? Cuando exista falta de capacidad civil para actuar en alguna de las partes. Por ejemplo, mi nena que tiene 2 años y pico no podría. Bueno, no sabe apenas, habla bien, pero no creo que sepa hacer mucho, así que no. Es reinteligente mi niña, pero no creo que todavía pueda interponer una demanda de proceso ejecutivo. Bien de padre de baboso, ¿qué voy a decir? Entonces, falta de capacidad civil de alguna de las partes o que exista ausencia de mandato. Es decir, que se presente alguien invocando un mandato sin acreditarlo, o que se presente invocando un mandato que es insuficiente. Tengo poder para iniciar el proceso de conocimiento y vengo e inicio un proceso ejecutivo. Esos casos son los que habilitan la excepción de falta de personería. No falta de legitimación. La falta de legitimación en el proceso de conocimiento es una excepción diferente. Y en los procesos ejecutivos se inserta dentro de la inhabilidad de título. No está como excepción individual, sino que lo que tienen que hacer es, que lo vamos a ver ahora, es plantear la inhabilidad de título alegando la falta de legitimación. Pero la falta de personería únicamente aplica cuando hay falta de capacidad civil en alguna de las partes, o hay ausencia de mandato, o hay mandato, hay un poder, pero es insuficiente para iniciar el proceso ejecutivo. ¿Estamos? Lo que se hace es conferir, si el juez la estima precedente, obviamente, es conferirle un plazo de 5 días al ejecutante para que subsane ese defecto de personería bajo percibimiento de tenerle por desistida la demanda. Y algo que también se solía preguntar, no sé si para esta parte, pero la primera sí, es si podía el ejecutante, en este caso el ejecutante, interponer una excepción de falta de personería al ejecutado, porque en el 99% de los casos es el ejecutado el que decepciona. Pero sí, válidamente podría el ejecutante, se advierte que en realidad Alicia contestó como apoderada de Nazaret una demanda, y yo advierto, pero si Alicia estuvo en la clase de grupo la semana pasada, no puede ser abogada, no puede tener poder suficiente para actuar en juicio. Yo ejecutante, bueno, falta poco Alicia, pero bueno, falta poquito. La materia más importante que es esta ya la va a rendir dentro de poco, así que después le va a quedar las fáciles, internacional, privado, quiebra, que son las fáciles, sociedades, no sé. Entonces, por ahora habría falta de personería en el ejecutado. ¿Por qué? Porque Alicia no tenía poder suficiente, porque no era abogada, para representar a tales fines. Por ende, el ejecutante también puede plantearle una excepción de falta de personería al ejecutado. Y en cuyo caso, si el juez la estima procedente, obviamente, se le va a dar un plazo de 5 días para que subsane el defecto, y el apercibimiento es tenerle por constituido el domicilio en los estados de juzgado, es decir, hacerle efectivo el apercibimiento del artículo 41. Bien, entonces, si la falta de personería es contra el ejecutante, y el ejecutante no cumple, por eso es una excepción dilatoria, no cumple en plazo, subsanando la deficiencia, se le tiene por desistida la demanda. Si la falta de personería la deduce el ejecutante contra el ejecutado, algo poco común, pero que podría suceder, se le da un plazo también de 5 días, si procede, obviamente, ¿no? Plazo de 5 días para que el ejecutado subsane ese defecto de personería, y el apercibimiento es hacerle efectivo lo dispuesto por el artículo 41, es decir, tenerle por constituido el domicilio en los estrados de juzgado. ¿Estamos? Seguimos. Litispendencia. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la falta de personería?
En el marco de la ejecución de sentencia, o sea, estas excepciones no proceden, ¿no? Pero en el caso de la ejecución de sentencia, por ejemplo, que no procede la inhabilidad de título, pero estaba implícita en la falsedad de la ejecutoria. Yo, en una ejecución de sentencia, puedo plantear la excepción de falsedad de la ejecutoria y dentro de esta la falta de personería, o nada que ver. Es una buena pregunta. En realidad, ¿sabes qué me hiciste pensar? Porque en realidad la incompetencia también la podrías plantear. Porque en realidad, si bien no están previstas como defensa, la estoy pensando mientras hablo, ¿eh? Pero la respuesta va a ser razonable, por lo menos. Si bien no está prevista, si no está prevista dentro del estrecho elenco de defensas, como bien decía Julieta, para la ejecución de sentencia, indudablemente tiene que poder entablarse una excepción de falta de personería. ¿Por qué? Porque si yo obtengo un proceso de conocimiento, una sentencia definitiva con el abogado Gropo, bueno, yo no puedo, porque tengo incompatibilidad, pero un abogado de la matrícula, obtengo una sentencia definitiva, y para ejecutar la sentencia voy con Alicia, que falta poco, pero aún no se recibió y no se matriculó, por ende no puede ejercer el derecho, sí o sí el ejecutado tendría que poder deducir una excepción de falta de personería. Por ende, por más que no esté prevista en forma expresa, indefectiblemente se la tiene que admitir. Lo mismo con incompetencia. Sabemos que en el proceso de ejecución de sentencia el juez competente es el mismo juez que dictó la sentencia en el proceso principal, salvo que debiera cumplirse en otro territorio, bueno, que ya lo hemos visto. Si dictó sentencia el titular del juzgado 13, y yo después voy y ejecuto la sentencia en el juzgado 12, ahí claramente, seguramente lo haría de oficio el juez, pero si no, tendría que proceder una excepción de incompetencia. Por ende, por más que no esté previsto, esto igual no se les va a preguntar, pero es muy, muy interesante lo que plantea Julieta, sí o sí tiene que prosperar una excepción de falta de personería. Porque si no, imagínense, si el juez fuera muy ritualista y dijera, no, mira, la ejecución de sentencia no permite estas defensas, Alicia, que no solo no aprobó procesal civil, sino que tampoco se recibió, sino que tampoco se matriculó, ahí ahora te tengo en el centro, Alicia, así que ahora estás frita, voy a hacer todos los ejemplos. Como Julieta se corrió, no sé por qué se corrió en las caras, así que ahora estás directo a mis ojos. Indefectiblemente tendría que permitirse el planteo, porque si no sería convalidar un escándalo, que sea que un no abogado inicie un juicio o conteste la citación de venta si fuera una ejecución de sentencia. Muy, muy buena la observación, no se me había ocurrido. Y eso que siempre, generalmente, cuando leo para la clase pienso en las cosas chinas, porque me divierte esforzándome a ver si se me ocurre cosas raras. Pero es buena acotación e indefectiblemente tendría que admitirse o valorarse. Muchas de las cuestiones también el juez las advierte de oficio, ¿no? Sepan también que una incompetencia el juez la advierte de oficio, una falta de personería el juez la advierte de oficio y ni siquiera te provee la ejecución de la sentencia o la excepción, lo que sea. Bien, pero bueno, podría pasar que esto con un juez Gropo que no sepa, o sepa poco, y se lo soslaye, y sí, válidamente debería poder admitirse. Siguiente defensa que prevé el 542 es la litispendencia. ¿Qué es lo que tienen que saber? Ya saben lo que es la litispendencia a esta altura. La única litispendencia que procede en el marco de un proceso ejecutivo es la litispendencia en sentido propio. ¿Se acuerdan que podía ser propia o impropia? Propia es cuando se daba identidad de sujeto, objeto y causa, impropia es cuando había alguno de ellos, de los otros recaudos, que no estaba, pero podía existir un escándalo de dictar sentencias contradictorias. Por ejemplo, un accidente de tránsito múltiple, yo choqué a todos, podría iniciarme una demanda, Rosela contra mí, Agustina contra mí, Eugenia contra mí, y esos procesos se deben acumularse, porque si no podría haber escándalo que un juez diga que yo no tuve responsabilidad, otro que diga que sí, otro que diga que no. Bien, eso se llama litispendencia en sentido impropio. ¿Por qué impropio? Porque el sujeto activo, en este caso, Rosela, Agustina, Eugenia, difiere, el sujeto pasivo coincide, la causa coincide. En el caso de un proceso ejecutivo, para que proceda la excepción de litispendencia, tenemos que hablar de litispendencia en sentido propio, es decir, deben coincidir sujeto, objeto, título ejecutivo, y deben ser dos procesos ejecutivos. Sí o sí la litispendencia tiene que ser entre dos procesos ejecutivos, en trámite, obviamente, es decir, que no se haya dictado sentencia de tránsito y remate. Bien, entonces, la litispendencia para que proceda en el proceso ejecutivo tiene que tratarse de litispendencia en sentido propio y ser dos procesos ejecutivos que obviamente estén en el mismo estadio procesal, es decir, no se haya dictado sentencia de tránsito y remate. Si se la declara procedente, obviamente se archiva la que fue iniciada en segundo término, ¿no? Obviamente como cualquier litispendencia. Pero ojo, porque hay un supuesto, un único supuesto, que también ha sido materia de examen, que se preguntaba, ¿se puede interponer una excepción de litispendencia en un marco de un proceso ejecutivo si el otro proceso es de conocimiento? Si ustedes me prestaron atención, espero que así haya sido,
lo que dije hace 30 segundos o menos, uno debería decir no. ¿Por qué? Porque Europa dijo que tienen que ser dos procesos ejecutivos, no uno de conocimiento y uno ejecutivo. Es verdad, esa es la regla. Pero hay una excepción, que es cuando se inicia un proceso ejecutivo y también hay un proceso de conocimiento en trámite de pago por consignación. ¿Alguien sabe lo que es pago por consignación? Explicado en criollo, no pasa nada. Que el acreedor acepte el pago. En realidad, si acepta el pago, no tendrías que iniciar un juicio. No lo acepte. Que lo obliguen a aceptar en sede judicial. No, en realidad, a ver, un supuesto fácil de pago por consignación es: yo le firmé un pagaré a Yara, que ahora la tengo abajo, a Yara. ¿Bien? Por 10.000 pesos. Yo tendría que cancelarlo el 4 de agosto. Llegó el 4 de agosto, quiero pagarlo y Yara no me lo quiere aceptar. No, porque quiero que me pagues en dólares. Hey, pero acá dice 10.000 pesos, ¿eh? No, pero ahora quiero que me pagues en dólares, loco, porque yo sé que ganás fortuna en el Poder Judicial, algo que ya es cierto, es incierto. Pero bueno, supongamos que nos aumentan mucho el sueldo, lo que no creo que suceda, menos en este año. Yo sé que ganás fortuna, entonces prefiero que me pagues en dólares, loco. Bueno, y ahora está todo bien, pero no tengo dólares, no gano mucho, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo para evitar incurrir en mora? Iniciar un proceso de conocimiento de pago por consignación. ¿Qué implica esto? Yo voy y deposito las sumas, las consigno, valga. ¿En algún banco o algo? Para evitar entrar en mora. Exacto. ¿Bien? ¿Para qué? Para evitar que después me quiera cobrar intereses por no haber pagado en términos. Yo intenté pagar. Ella, el acreedor, sin motivo válido, a mi entender, no me quiso recibir el pago. Entonces yo, para evitar incurrir en mora, porque era un supuesto, supongamos, de mora automática, para evitar incurrir en mora, consigno el pago judicialmente. ¿Bien? Eso es lo que se llama pago por consignación. Cuando el acreedor se rehúsa a aceptar el pago, va el deudor, lo deposita judicialmente. Y después tendrá que demostrar, pues un proceso de conocimiento, demostrar que efectivamente debía cumplir esa suma, que el acreedor lo rehusó, etc. Bueno. En el marco de la litispendencia, ¿cuándo podría haber litispendencia en un proceso de conocimiento y un proceso ejecutivo? Únicamente cuando hubiera un proceso ejecutivo y un proceso de conocimiento de pago por consignación, en los cuales haya identidad de suma reclamada. En este juicio ejecutivo, Yara me reclama la suma de 10.000 pesos con el pagaré, y en este proceso de conocimiento yo consigné la suma de 10.000 pesos porque Yara no aceptó la suma. No pude cancelar mi obligación. Pero ojo, ojo. Para que proceda la litispendencia, sí o sí, la demanda de ese proceso por consignación tiene que haber sido notificada antes de que yo haya sido intimado a pago. ¿Bien? Porque si hubiese sido posterior, es un pícaro. Si vos ya te intimaron de pago, plantea tu defensa en el marco del proceso ejecutivo. ¿Bien? Entonces, les reitero, la litispendencia en el marco de juicios ejecutivos es litispendencia en sentido propio. Ay, no voy a llegar ni a palos en menos cuarto. Litispendencia en sentido propio y entre dos procesos ejecutivos que no tengan sentencia. La única excepción en la cual puede haber litispendencia entre un ejecutivo y un proceso de conocimiento es en el caso de que el proceso de conocimiento sea de pago por consignación e exista identidad en el monto de la suma reclamada. Y que ese pago por consignación, ese proceso de conocimiento, la demanda haya sido notificada antes de que yo haya sido intimado de pago en el proceso ejecutivo. ¿Estamos? Eso es importante porque es el único supuesto de litispendencia. Y lo que se hace acá, si se declara procedente, no se acumulan los procesos. Lo que se hace es, se suspende el proceso ejecutivo a las resultas del el proceso por consignación. ¿Bien? Entonces recuerden, consignación tiene que haber sido notificada al traslado de la demanda antes de que haya intimado de pago en el proceso ejecutivo y no se acumulan los procesos. No se acumulan. Lo que se hace es, se suspende el proceso ejecutivo hasta tanto haya sentencia definitiva en el pago por consignación. ¿Bien? O se resuelve, mejor dicho, porque puede ser que no se resuelva por sentencia. Cuarta, excepción de falsedad e inhabilidad. Está en el inciso cuarto. Bueno, ¿cuándo se da la excepción de falsedad? Cuando hay adulteración en el título. Puede ser porque haya un raspado, un tachado, una enmienda, o se me haya falsificado la firma. Acá hay una diferencia porque el Código de Procedimientos bonaerense dice que si uno, al preparar la vía ejecutiva, que era un título incompleto, reconoció la firma, después no puede alegarse la excepción de falsedad. Nación tiene mejor redacción y la jurisprudencia provincial acepta lo mismo que Nación, que dice, no, pará. No podrás alegar la excepción de falsedad en torno a la firma. ¿Por qué? Pues ya la reconociste. Pero sí podrás alegar la excepción de falsedad si te agregaron un cero o si está tachado un número, etc. ¿Bien? Entonces,
El código provincia tiene un error de redacción. Si me dio reconocimiento de la firma, porque fue un título incompleto y preparamos la vía, podremos alegar excepción de falsedad, deducir excepción de falsedad, pero no relativo a la falsedad de la firma, porque ya la reconocimos. Si, tendría que ser por algún otro tipo de adulteración del documento, un tachado, un raspado, una enmienda, etc. Yo les hago una pregunta. Esta sí se me ocurrió cuando leía. No la que me hizo Julieta, pero esta sí. Se preparó la vía ejecutiva. Yo desconocí mi firma, porque en realidad Luisina Robles me había truchado la firma. Yo desconocí la firma de pagaré. Se hizo una prueba pericial caligráfica y el perito calígrafo dijo que era mi firma, que era auténtica. ¿Bien? Se apela con efecto diferido, etc. Ahora, cuando me intimen de pago, ¿yo puedo deducir excepción de falsedad? ¿O debería deducir excepción de falsedad? Esto es una cuestión que se me ocurrió a mí, ¿eh? No les voy a preguntar. Capaz lo pregunto, si lo estoy diciendo ahora, ya que estamos hablando tan tarde. ¿Ustedes deducirían excepción de falsedad, sí o no? ¿Desconocimos la firma? ¿Desconocí la firma? Y si le estoy apelando, sí. ¿Por qué yo sí o sí deduciría excepción de falsedad? Porque si yo no me defiendo, estoy consintiendo el reclamo de la parte autora. Porque recuerden que el tema de la preparación de la vía ejecutiva es solamente para completar el título. Pero la intimación de pago y la citación para que yo me defienda fue cuando me libraron el mandamiento. De manera que si yo no deduzco excepción de falsedad, sería un contrasentido. Sería una falta de sentido común, porque sería, pará, si vos decís que la firma es falsa, ¿por qué no deduciste la excepción? Lo que sí me generaría dudas, es de ofrecer la prueba pericial caligráfica nuevamente, que es la que demuestra si la firma es falsa o no, porque pues ya se produjo. Yo la deduciría, la ofrecería igual. Esto ya es ejercicio. ¿Por qué? Porque si Luisina era amiga del perito y por eso dijeron que era la firma mía, cuando yo sé que no era, ahí tengo un nuevo perito para que lo pueda desmentir. Esto ya es un tema de consejo profesional. Pero aún cuando yo haya desconocido la firma en la preparación de la vía ejecutiva, igualmente deduzcan la excepción de falsedad. ¿Por qué? Porque eso implica que de sí o sí yo no consentí ese título ejecutivo. ¿Bien? Y es el momento para defenderme, es este. Yo el otro no leí la firma, pero acá es el momento para defenderme. Entonces yo deduciría la excepción de falsedad y ofrecería pericial caligráfica que el juez podrá o no proveérselas, porque podría decir, no, ya se produjo en la preparación de la vía ejecutiva, entonces por economía procesal no hacerlo. Pero yo lo haría. Esto se me planteó hoy, como así como Julieta me planteó la falta de personería. Y dije, yo generalmente le hago las cosas rebuscadas. Cuando voy leyendo trato de pensar qué haría yo si quisiera empiojar las cosas en un proceso o si fuera alumno y quisiera hacerlo quedar mal a grupo. Entonces trato de pensar todas las preguntas rebuscadas. Se me ocurrió esa hoy cuando leía la tarde. Bueno, otra cosa que tienen que hacer con la excepción de falsedad es sí o sí negar la deuda. Sí o sí negar la deuda. Algo que en realidad Palacio y algunos otros autores dicen que es un contrasentido, pues si yo estoy diciendo que es falso el título, o está adulterado el título, o no es mi firma, está implícito que no estoy reconociendo la deuda. Pero bueno, sepan que siempre que se interponga excepción de falsedad, hay que negar la deuda. Hay que negar la deuda. Además, después de, obviamente, alegar y fundar el porqué de que la firma es falsa, o está adulterado el documento, etc. Y la excepción de falsedad, al igual que la inhabilidad de título, es incompatible con la de pago. Lo cual es lógico. Si yo estoy diciendo que el documento es falso o que está adulterado el número, no puedo haber pagado. Si yo digo que a Guiara le debo 1.000 pesos, no 10.000, como figura en el título, porque le agrego un cero, no puedo alegar excepción de pago por 10.000, porque es un contrasentido, estoy reconociendo la deuda. ¿Se entiende? Es una cuestión de sentido común. En la inhabilidad lo mismo, que es la que vamos a ver ahora. Si digo que el título no es ejecutivo porque es inhábil, no puedo poner también excepción de pago. Porque ¿cómo? Si no es hábil, ¿por qué pagaste? ¿Entiendes? Son contrasentidos. Excepción de inhabilidad de título. ¿Cuándo se puede alegar una excepción de inhabilidad de título? ¿Cuándo un título sería inhábil? De acuerdo a lo que ya hemos visto en clases anteriores. Y no reuniría las condiciones para hacer título ejecutivo. ¿Cuál es el artículo más importante que les dije? Con los requisitos de 518, muy bien, que es el título no contenga una obligación líquida o fácilmente liquidable y exigible de la suma de dinero. Muy bien, Eugenia. El segundo supuesto en que un título sería inhábil, que no se encuentre dentro de los enumerados en el artículo 521, 522 o en alguna legislación especial que prevea para el cobro de esa deuda la vía ejecutiva. Y el tercer supuesto que prevé el código para la inhabilidad de título es que exista falta de legitimación del ejecutante, es decir, que el ejecutante no sea el titular del crédito, no sea el acreedor,
o del ejecutado, es decir, que no sea el obligado al pago, el deudor. ¿Bien? La falta de legitimación, tanto activa como pasiva, en un proceso ejecutivo se articula dentro de la excepción de inhabilidad de título. ¿Bien? No existe excepción de falta de legitimación como sí existía en el artículo 345 para los procesos de conocimiento. ¿Bien? Entonces, ¿por qué causas, por qué motivos, mejor dicho, se puede alegar una inhabilidad de título? Porque no cumpla con el artículo 518, que son los requisitos de un título para que tenga fuerza ejecutiva, porque no se encuentre dentro del artículo 521, 522, o en la ley especial que prevea la vía ejecutiva, o que exista falta de legitimación en el ejecutante o en el ejecutado. Y a su vez, jurisprudencialmente esto, se ha admitido una cuarta opción, que es para cuestionar tasas de intereses abusivas. Si ustedes quisieran cuestionar una tasa de interés que fue pactada por considerar que fue abusiva, deben articular excepción de inhabilidad de título. También. ¿Bien? Al igual que la falsedad, como les decía antes, es incompatible con el pago, porque si el título es inhábil, ¿por qué pagaste? Si uno pagó, se entiende que tácitamente estaba reconociendo la habilidad. Y tienen que negar la deuda. Esto grábenselo, no sé si tanto para procesar, pero sí para práctica 2, que les hacen, en mi época les hacían hacer escritos de excepción. Si es falsedad o inhabilidad, niego la deuda, y acto seguido desarrollo la excepción. Y nunca acumulo inhabilidad y falsedad con pago. O una o la otra. ¿Bien? Porque es un contrasentido. Si el título es falso, ¿por qué lo pagaste? Si el título es inhábil, ¿por qué lo pagaste? ¿Bien? Cancelaste la deuda, mejor dicho. La inhabilidad, el juez, la podía, yo les había dicho al principio cuando veíamos demanda ejecutiva, el juez puede de oficio, al recibir la demanda, decir que el título es inhábil, o a su vez tiene una segunda posibilidad, que era al momento de dictar la sentencia. Es decir, que por más que no haya mediado excepción de inhabilidad de título, el juez de oficio tiene dos oportunidades en las cuales se puede expedir entonces si un título es hábil o no, que es al recibir la demanda o al momento de dictar sentencia. Y obviamente la Cámara, si es que arriba por un recurso de apelación concedido. Prescripción. Perdón, ya les pido disculpas, pero me voy a tener que extender porque necesito terminar hoy para que puedan seguir. Si igual, si quieren, desconectense que queda grabado, pero no puedo cortar la clase porque no, si no, no van a entender subasta. Prescripción. Prescripción sabemos que las leyes prevén un plazo dentro del cual uno puede ejercer judicialmente, por vía judicial, un derecho. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ustedes saben que tienen un plazo de 3 años para interponer la demanda contra el que los atropelló. Antes eran 2, ahora se amplió a 3. Bien. Si transcurriera ese plazo y no se iniciara la demanda, podríamos ser pasibles de una llamada de excepción de prescripción. El juez no puede de oficio declarar la prescripción. Por más que la demanda hubiese sido iniciada 5 años del accidente de tránsito, de oficio no se puede. Ojo con eso. La inhabilidad sí, como les decía antes. La prescripción no. La tiene que alegar el demandado si es un proceso de conocimiento, el ejecutado si es un proceso ejecutivo. Va por vía de defensa, excepción. En este caso. Una cuestión que tienen que tener en cuenta es que las diligencias preparatorias, es decir, la preparación de la vía ejecutiva, interrumpe el plazo de prescripción que esté corriendo para el título que sea. ¿Bien? Obviamente, el ejecutado tiene que dar las razones de hecho y de derecho en las que funda la excepción, y el ejecutante, cuando conteste la excepción, si existiera algún a criterio de él, ¿no?, algún acto suspensivo o interruptivo de la prescripción, tiene la carga de probarlo, el ejecutante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque obviamente él tendría que demostrar. ¿Está prescrito? Y prima facie estaría prescrito. Pero fíjese, señor juez, que hubo un acto suspensivo o un acto interruptivo. ¿Bien? Nada más, es una excepción fácil, ya lo vieron antes. ¿Qué pasa con la excepción de pago? El pago tiene que ser pago documentado. Un documento que emane del acreedor, y lo que dicen todos los manuales, que dice que en forma inequívoca y clara, puede imputarse a la deuda reclamada. Es decir, si era un pagaré, que existe un recibo del acreedor de IARA, en el cual diga, Patricio Gustavo Gropo, me canceló el día tanto, la suma tanto por el pagaré número tanto. Tiene que ser de forma clara e inequívoca que el documento emanado por el acreedor, que obviamente es posterior al título ejecutivo, si eso es sentido común, a las claras demuestra que lo que se canceló fue el título ejecutivo que les reclaman ahora. ¿Bien? El pago puede ser total o parcial. Si hubiera habido un pago total y procediera a la excepción, se rechaza la demanda de forma total, obviamente, para la redundancia. Si fuera un pago parcial, si es verdad,
firmamos un contrato de mutuo con Nazaret por la suma de 50 mil pesos, pero ahora es que veo que me está ejecutando esa suma, la suma total, y en realidad yo 10 mil pesos ya la pagué. Fíjese que acá está el recibo extendido por Nazaret que dice que cancelé parcialmente la deuda por ese monto, bla, bla, bla. En ese caso, si prosperara la excepción de pago parcial, lo que hace el juez es dictar sentencia, se llama mandar a llevar adelante la ejecución. El juez dicta sentencia mandando a llevar adelante la ejecución por el saldo, es decir, por los 40 mil pesos que me faltan pagar. Pero las costas acá se distribuyen. Por lo que prosperó la excepción de pago parcial, es decir, por los 10 mil pesos, Nazaret va a tener que abonar las costas. Por los 40 mil por los cuales procedió la demanda, yo he ejecutado que no los pagué en término, pagaré las costas. ¿Bien? Esa es la diferencia entre la excepción de pago total, en cuyo caso si prospera, las costas deberán ser canceladas en forma íntegra por el ejecutante, y la excepción de pago parcial, en cuyo caso, en caso de prosperar, se divide la imposición de costas. Por lo que prosperó, es decir, por lo que ya había sido cancelado, las deberá pagar el ejecutante. Y por lo que prospera la demanda ejecutiva, es decir, el saldo no abonado en término, las deberá afrontar el ejecutado. Y siempre, este pago documentado, siempre, debe haber sido realizado con anterioridad a que uno haya sido intimado de pago. Si ya fuimos intimados de pago, si ya llegó el mandamiento y pagué al día siguiente, por fuera, un pago parcial, no puedo interponerlo como excepción, como defensa. ¿Bien? Lo que sí se va a tener en cuenta, es decir, me la van a rechazar esa defensa, esa excepción de pago. Pero lo que sí se va a tener en cuenta es cuando se practique la liquidación, que lo van a ver con Félix, se van a descontar los pagos realizados, porque obviamente si no el acreedor se enriquecería sin causa, estaría cobrando dos veces lo mismo. ¿Bien? Pero el pago debe haber sido con anterioridad a el acto de intimación de pago. ¿Bien? Bueno, estas las voy a decir bien rápido. Compensación, todas las que siguen son las más facilongas. Compensación, ustedes saben que es cuando las dos partes revisten la condición de acreedor y deudor en forma recíproca. Entonces lo que se hace es, se extinguen las obligaciones con fuerza de pago hasta donde alcance la menor. ¿Bien? Eso ya lo vieron antes, no tienen ninguna complejidad. Lo que sí tienen que saber es que en el caso del proceso ejecutivo debe tratarse las dos. Acreencias tienen que tratarse de créditos líquidos y títulos ejecutivos completos para que pueda articularse una excepción de compensación. Entonces tienen que ser, repito, créditos líquidos y títulos ejecutivos completos. Después el código dice quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación. Por razones de tiempo no les explico, ya les dije lo que era antes. La quita es cuando el acreedor renuncia parcialmente a una deuda. La remisión es cuando la renuncia es total. La espera es cuando vence un plazo y se le otorga un nuevo plazo para cumplir. Siempre, ojo, la espera, siempre tiene que ser un plazo vencido. Una obligación de plazo vencido y que el acreedor le otorgue por un documento. Vencía hoy la obligación, te otorgo 10 días más. Tiene que ser un documento. ¿Por qué? Pues si no fuera un plazo vencido, si no estuviera vencido, tendrían que articular la excepción de inhabilidad de título porque no sería exigible. Faltaría uno de los recaudos del artículo 518. Novación también lo saben lo que es, sustitución o cambio de una obligación por otra, bla, bla, bla. Transacción y conciliación también ya lo vimos. Compromiso documentado. El compromiso también, esto yo no lo vi nunca. Compromiso es cuando en el título ejecutivo se pacta la competencia, las partes pactan la competencia de tribunales arbitrales. Y no obstante ello, viene el ejecutante e inicia la demanda ante la justicia ordinaria. En ese caso, por más que esté previsto como excepción el compromiso documentado, en realidad no tiene mucho sentido porque acá habrá que distinguir. Si el árbitro ya estaba entendiendo, es decir, si el caso en la justicia arbitral ya se había promovido, deberemos plantear una excepción de litispendencia, si me inicia en el proceso ejecutivo. Y si no fue promovido, que había estado pactada la justicia arbitral, lo que se debe articular es una excepción de incompetencia. ¿Por qué? Si no, usted no es competente, porque fíjese que pactamos la justicia arbitral. Por ende, la excepción de compromiso no tiene mucho sentido porque, de acuerdo a cómo sea, si árbitro intervino o no intervino, deberemos articular litispendencia o excepción de incompetencia. Es como que está subsumida en alguna de ellas dos. Pero bueno, el código lo prevé. Y la última que prevé es la de cosa juzgada. Cosa juzgada, obviamente, tiene que haber sido un proceso ejecutivo anterior, tramitado, entidad de sujeto, objeto y causa, el mismo título ejecutivo. ¿Bien? Y obviamente ese proceso ejecutivo anterior no tiene que haber terminado por desistimiento de la acción o caducidad de instancia, porque ahí se puede iniciar nuevamente, ¿no? Siempre que esté dentro de los plazos de prescripción. Así que cosa juzgada, recuerden, tiene que haber sentencia definitiva
de proceso ejecutivo, y siempre que no haya sido en el anterior proceso, declarar la caducidad de instancia o desistimiento de la acción, porque ahí el derecho subsiste y podría iniciar un proceso nuevo. Me quedan tres cosillas, son importantes. Nulidad de la ejecución, artículo 543. Si ustedes ven el artículo 543, van a ver que dice que dentro del plazo que tiene el ejecutado para oponer excepciones, que es un plazo de 5 días, dice, podrá, por vía de excepción o de incidente, pedir la nulidad de la ejecución. Si ustedes ven el texto literal del artículo, parecieran que el legislador le dio la opción al ejecutado de que articule la nulidad, plantea nulidad, por cualquiera de las dos vías, que él elija, si quiere ir por excepción o por incidente. Y esto en realidad no es así. No es así. ¿Cuándo deberá articularse una excepción, la nulidad por vía de excepción? Para cuestionar los actos que hayan sido realizados hasta la intimación de pago inclusive. Entonces, la nulidad de la ejecución por vía de excepción, sirve para cuestionar aquellos actos que hayan sido realizados con anterioridad o hasta la propia intimación de pago. ¿Bien? ¿Cuándo debe deducirse por excepción? Dentro de los 5 días que tiene el ejecutado para oponer excepciones. ¿Bien? Entonces, a partir de la intimación de pago, le corren los 5 días para articular la excepción por vía de nulidad. Procede entonces únicamente para defectos en la preparación de la vía ejecutiva. Fíjense, pues, tenemos que hacer siempre actos anteriores a la intimación de pago. Puede haber sido por defectos en la preparación de la vía ejecutiva, una errónea citación. Y siempre que, obviamente, pues si no estaríamos convalidando el vicio, siempre que o se desconozca la firma, se desconozca la obligación, se desconozca el carácter del locatario o se desconozca el cumplimiento de la condición. ¿Bien? Entonces, primer supuesto para cuestionar defectos en las diligencias preparatorias del proceso ejecutivo, es decir, defectos en la preparación de la vía ejecutiva. Y siempre que uno desconozca la obligación, desconozca la firma, desconozca el cumplimiento de la condición, desconozca el carácter del locatario. Y a su vez también procede, por vía de excepción, para cuestionar por defectos en el propio acto de intimación de pago. ¿Bien? Pero ello siempre que al momento de excepcionar cancelemos la deuda o deduzcamos otro tipo de defensas. ¿Bien? La nulidad por la nulidad misma no. Si es para cuestionar el acto de intimación de pago. ¿Estamos? Y el trámite es igual que el de las excepciones. Se corre traslado por 5 días por nota. Bien, entonces, reitero. 543, nulidad de la ejecución. El artículo 543, si uno lo lee rápido, pareciera que le confiera al ejecutado la posibilidad de, si se hiciera algún vicio, algún acto, accionar por vía de excepción o por vía de incidente. Y en realidad no es así. Hay que diferenciar. Para los actos anteriores, para cuestionar actos anteriores a la intimación de pago, es decir, defectos en la preparación de la vía ejecutiva, siempre que se desconozca la obligación, se niegue la firma, se desconozca el carácter del locatario o se desconozca el cumplimiento de la condición, o para cuestionar el acto de intimación de pago, siempre que en ese mismo momento en que uno decepciona por nulidad, deposite las sumas u ofrezca o deduzca, perdón, mejor dicho, otras excepciones, para ese caso se articula por vía de excepción. Como contrapartida, por vía de incidente es más amplio. ¿Por qué? Porque es para todos aquellos casos en los cuales el vicio haya sido conocido con posterioridad al momento que tenía el ejecutado para defenderse, que era para excepcionar. ¿Bien? Entonces, si el vicio se conoce con posterioridad a que venció el plazo para oponer excepciones, es decir, desde que fuimos intimados de pago y citados para la defensa, venció ese plazo, si estaba dentro, teníamos que ir por excepción de pago, por excepción de nulidad. Si transcurrió ese plazo y advertimos el vicio posteriormente, porque estábamos en, no sé, estábamos en otro país, y no habíamos vuelto, y cuando volvimos, vimos, opa, esto es nulo, ahí, dentro de los 5 días de conocido el vicio, se debe deducir incidente de nulidad, y en esa misma articulación de incidente, tienen que también depositar las sumas reclamadas o deducir las excepciones, si existiera alguna, contra el progreso de la vía ejecutiva, la demanda ejecutiva. También, esta posibilidad del ejecutado de pedir la nulidad de la ejecución también es una excepción propiamente dicha. Claro, por eso que yo les decía que las excepciones admisibles son las del 542 y también la excepción de nulidad del 543.
que le hice el asterisco que le iba a explicar después. ¿Por qué? Porque la nulidad de la ejecución de 543 prevé las dos posibilidades. Por vía de excepción, trámite igual a las del 542, o por vía de incidente, si el vicio fue conocido con posterioridad al vencimiento del plazo que teníamos para oponer excepciones. Si estábamos dentro del plazo, lo poníamos como excepción. Si conozco el vicio con posterioridad, dentro de los 5 días, como cualquier nulidad procesal, dentro de los 5 días de conocido el vicio, deberé deducir el incidente y depositar las sumas reclamadas u oponer excepciones. Porque ahí es donde uno demuestra que tiene interés en anularlo. ¿Bien? Si se declarara, si procediera a la nulidad de la ejecución, bueno, el juez obviamente anulará su proceso ejecutivo, y si hubiera trabado una medida cautelar, esa medida cautelar subsiste por el plazo de 15 días para permitir que el ejecutante mantenga inmovilizado ese bien del patrimonio del deudor y pueda iniciar la demanda subsanando los vicios que haya tenido. ¿Bien? Si dentro de los 15 días de que queda firme la declaración de la nulidad de ejecución no se interpone nuevamente la demanda, caduca de pleno derecho ese embargo. ¿Estamos? Ya queda poquito, les prometo que queda poquito. Sentencia de tránsito y remate. Primer punto, que, del punto número 3. Dice carácter, forma y contenido, es muy sencillo. El carácter habla de la cosa juzgada. La sentencia de tránsito y remate hace cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué en sentido formal? Porque podrá deducirse un proceso de conocimiento posterior siempre y cuando encuadre dentro de los supuestos que prevé el artículo 551, que ya no se los voy a decir, que es que sea una defensa que no se podía plantear en el juicio ejecutivo, etc. Entonces el carácter hace cosa juzgada en sentido formal. En cuanto a la forma de la sentencia de tránsito y remate, es la sentencia de tránsito y remate suele ser corta, muy cortita. Se limita prácticamente a la parte dispositiva. ¿Por qué? Porque generalmente no se deducen excepciones. Entonces, si el ejecutado no se presentó o se presentó y no dedujo defensas, los considerandos pretenden se suprimen. Directamente se pasa a la parte dispositiva, que es la que lo que se llama mandar a llevar adelante la ejecución, forma total o parcial. No se dice sentencia condenando tal. Lo que existe es, se hace lugar a la demanda mandando a llevar adelante la ejecución hasta tanto fulanito de tal haga íntegro pago de la suma reclamada, etc. ¿Bien? O se manda a llevar adelante parcialmente, si es que prosperó una excepción de pago parcial, hasta que fulanito integre, bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la forma de la sentencia, suele reducirse a la parte dispositiva. Obviamente, si se hubiesen interpuesto excepciones, deberán analizarse las cuestiones de hecho y de derecho traídas a debate. ¿Bien? Y en cuanto al contenido, los que les decía recién, en cuanto al contenido, que es la parte dispositiva de la sentencia de tránsito y remate, puede haber dos alternativas. Mandar a llevar adelante la ejecución en forma total o parcial. Parcial sería si se dedujo una excepción de pago y prosperó. Total, si no se dedujeron excepciones o se dedujeron excepciones pero fueron desestimadas. O bien el rechazo de la ejecución si prosperó alguna excepción de las planteadas por la parte ejecutada, de las llamadas perentorias, como bien decía Julieta hoy temprano, ¿no? ¿Cómo se notifica la sentencia de tránsito y remate? Si el ejecutado se presentó, se notifica por cédula a ambas partes. Si el ejecutado no se había presentado, o se había presentado pero no había constituido domicilio, se le hace efectivo el apercibimiento del 41, como les decía hoy temprano, y esa sentencia se le notifica en los estrados del juzgado. Y las últimas dos cuestiones, y ya no me van a escuchar más, por lo menos por hoy, es la relativa a recurso y a fianza. ¿Qué pasa con los recursos contra la sentencia en el proceso ejecutivo? Perdón. De apelación, obviamente, ¿no? Recurso y apelación, acá hay que dividir según qué sea lo que se apele. Las apelaciones antes de la sentencia de tránsito y remate, la regla es que las apelaciones en un proceso ejecutivo antes de la sentencia de tránsito y remate se van a, que obviamente procedan, se conceden con efecto diferido. ¿Bien? Antes de la sentencia. ¿Cuáles serían las excepciones? El rechazo in limine, que se concede con efecto suspensivo, o la propia sentencia, que también se concede con efecto suspensivo. ¿Bien? Contra la sentencia de tránsito y remate, el ejecutante, obviamente, si le rechazan la demanda, puede apelar y se concede en relación y con efecto suspensivo. Y el ejecutado, artículo 552, muy importante, para poder apelar la sentencia de tránsito y remate, el ejecutado tiene que haber deducido excepciones. Si se fijan, es decir, se tiene que haber presentado y se tiene que haber defendido. Si se fijan, el 552 prevé tres supuestos. Dice,
que haya deducido excepciones y el juez las haya rechazado y elimine, porque no encuadraban en el 542 o 543 si fue excepción de nulidad, o encuadrando fueron mal planteadas. Que haya deducido excepciones, el juez las haya tenido como de puro derecho, que no se declara cuestión de puro derecho, pero las haya considerado como puro derecho y resuelva directamente la sentencia, o que bien las haya admitido, las haya abierto a prueba y haya editado sentencia. Bien, en definitiva, el 552 es lo que dice que el ejecutado puede apelar a la sentencia de tránsito y remate siempre y cuando haya deducido excepciones. Siempre y cuando haya deducido excepciones. En Nación se prevé un cuarto supuesto que no está en el Código Provincial, que es cuando, que permite la apelación para el ejecutado, que es cuando el juez haya fallado, sobre alguna cuestión ajena al proceso ejecutivo. Me mandaron por un pagaré y el juez condena también porque nos peleamos en la esquina. Si hubiese fallado por alguna cuestión que es ajena por completo al proceso ejecutivo, o bien que esa sentencia cause un gravamen que no puede ser reparado en el proceso de conocimiento posterior. Esos dos supuestos, el Código de Nación los incorpora, también los contempla en forma expresa, y en provincia se los admite jurisprudencialmente. Bien, entonces reitero, la apelación contra la sentencia, el ejecutante obviamente puede, siempre. Y el ejecutado podrá, siempre y cuando haya deducido excepciones, y se las hayan rechazado y elimine, hayan sido declaradas de puro derecho, que no se declaran en rigor, sino que se resuelven directamente sin abrir a prueba, o hayan sido abiertas a prueba y hayan sido luego desestimadas. Y a su vez, en el cuarto supuesto, que en provincia se admite por vía jurisprudencial y en nación está contemplado en forma expresa, que es cuando el juez fallare sobre cuestiones ajenas a ese proceso ejecutivo o la sentencia de tránsito y remate le causara un gravamen insusceptible de ser reparado con posterioridad en el proceso de conocimiento que prevé el artículo 551. Bien, ojo con eso, ¿eh? Apelaciones contra la sentencia. Y la tercera división que yo les decía de recurso de apelación es las apelaciones con posterioridad a dictada la sentencia del tránsito y remate, es decir, en la etapa de cumplimiento de la sentencia. Aquí, para el ejecutado, en principio, rige la regla del 591, que es inapelable. Ya no se puede apelar más. Bien, entonces, en la etapa de cumplimiento de la sentencia, para el ejecutado, en principio, las resoluciones son inapelables. La regla es la inapelabilidad. No obstante, a veces se admiten apelaciones, por ejemplo, si se cuestiona la liquidación. Se le permite al ejecutado que pueda apelarlo. Pero en principio la regla es la inapelabilidad para el ejecutado. Para el ejecutante, puede apelar. No tiene limitaciones. ¿Bien? Entonces, repito rápido y explico fianza y ya prometo que los libero. En torno a recursos de apelación, hay que distinguir. Si lo que se apela son resoluciones anteriores a la sentencia de tránsito y remate, la regla es que esas apelaciones, siempre que procedan obviamente, se van a conceder con efecto diferido. Esa es la regla general. Salvo el rechazo in limine, que se concede con efecto suspensivo, y la sentencia propiamente dicha, la sentencia de tránsito y remate, que se concede también con efecto suspensivo. La apelación contra la sentencia, el ejecutante obviamente puede apelarla, y el ejecutado únicamente podrá deducir recurso de apelación si se encuentra dentro de los supuestos previstos en el 552, que es haber deducido excepciones, y que haya sido rechazada y sin límite, o no se haya abierto a prueba, o se haya abierto a prueba y igualmente las haya rechazado. Y Nación incorpora en forma expresa, y provincia incorpora por vía jurisprudencial, cuando el juez haya fallado sobre cuestiones ajenas al proceso ejecutivo, o esa sentencia causa un gravamen que no pueda ser reparado en el proceso de conocimiento posterior. Y también hay un supuesto también, que esto para que lo sepan, jurisprudencial, que también se ha admitido, aun cuando el demandado no hubiese deducido excepciones, se le permite apelar la tasa de interés. Cuando el juez condene dicta sentencia, se le permite igual al ejecutado apelar, si lo que quiere cuestionar es únicamente la tasa de interés, fijada en la sentencia, también se le permite. Pero en principio lo que tienen que saber para el examen, que el ejecutado podrá apelar, siempre y cuando se encuentre dentro de los supuestos del 552, o el que les dije recién, incorporado por vía jurisprudencial en provincia, y legislado en forma expresa en Nación. Y con posterioridad a la sentencia de tránsito y remate, es decir, en la etapa de cumplimiento de la sentencia, la regla general es, para el ejecutado, es la inapelabilidad. 591. Para el ejecutante, actor, para el ejecutante, no hay límite para las apelaciones. No obstante, esa regla de inapelabilidad a veces se admite, por ejemplo, si cuestionan si el ejecutado apela una liquidación. Y lo último, que les voy a decir hoy, es lo que se llama fianza, que está en los artículos 553 y 554. Yo les decía recién que, en principio, cuando lo que se apela es la sentencia de tránsito y remate, cuando se apela, la apelación debe concederse en relación y con efecto suspensivo. Esa es la regla general. ¿Qué quiere decir?
que el ejecutante no podrá exigir el cumplimiento de la sentencia, no podrá exigir el cumplimiento de la sentencia, hasta tanto esta quede firme, es decir, que resuelva la Cámara o que quede cierto el recurso por falta de fundamentación o por fundamentación insuficiente o defectuosa. Bien, entonces, la regla, no se puede ejecutar la sentencia, el ejecutante no podrá ejecutar la sentencia hasta tanto que ésta no quede firme o ejecutoriada, es decir, hasta tanto no se resuelva el recurso de apelación contra la misma. ¿Por qué? Porque se concede con efecto suspensivo, suspende el cumplimiento de la sentencia. Existe, el ejecutante existe, tiene la posibilidad, perdón, de que se modifique el efecto de suspensivo a devolutivo, es decir, de poder exigir el cumplimiento de la sentencia de tránsito y remate, no obstante estar ella apelada por el ejecutado. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Cómo podría lograr esto el ejecutante? Es pedirle al juez que fije fianza, que le fije una fianza. ¿Qué es lo que hace el juez? Fija una suma de dinero, que el juez estima, para afrontar los eventuales daños que irrogue una revocación de la sentencia en cámara. Es decir, se me había hecho lugar en la sentencia en el proceso ejecutivo. El ejecutado, Agustina, la apeló. El expediente debe ir a cámara, es decir, se concede con efecto suspensivo. Pero yo, como estoy seguro que la cámara me va a dar la razón, quiero ir cumpliendo la sentencia ahora, porque le quiero ir subastando la casa, porque así me puedo hacer el producido y poder viajar en vacaciones de invierno cuando se levanten las restricciones por la pandemia. Entonces, ahí lo que le voy a pedir al juez es, si no juez, fíjese una fianza y modifique el efecto concedido al recurso de apelación interpuesto por Agustina de suspensivo a devolutivo. Ahí el juez va a fijar una suma para afrontar los daños que pueda causar esta modificación, este cumplimiento, digamos, esta posibilidad de permitir el cumplimiento de la sentencia, a pesar de estar un recurso en trámite, va a fijar una fianza. Y me va a dar a mí un plazo de 5 días para que la integre, para que la deposite. Si yo en ese plazo de 5 días deposito el monto fijado de fianza, el concepto de fianza, el juez va a modificar la concesión de recurso y le va a otorgar efecto devolutivo, enviando el expediente a la alzada, pero quedándose con las piezas pertinentes para poder ir ejecutándola, para ir poder cumpliéndola. ¿Bien? Eso es lo que se llama fianza. Si el ejecutante no integra la fianza entre el plazo de 5 días, se mantiene el efecto suspensivo y se envía las actuaciones al superior, y yo, ejecutante, deberé esperar a que se resuelva el recurso para poder, si la Cámara confirma, poder lograr el cumplimiento en forma forzosa. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? ¿Qué es la fianza? Es la posibilidad que tiene el ejecutante de solicitarle al juez que modifique el efecto concedido al recurso de apelación interpuesto por el ejecutado de suspensivo a devolutivo. Me permite exigir el cumplimiento de la sentencia por más que esté apelada, siempre depositando ese importe en concepto de fianza, en el plazo de 5 días desde que el juez lo fije. Si yo no lo hago, no lo integro dentro del plazo de 5 días, se mantiene el efecto suspensivo, se remiten las actuaciones a cámara y deberé esperar a que quede ejecutoriada para poder exigir su cumplimiento. ¿Bien? El último artículo es lo que se llama extensión de la fianza. Que esto es una facultad que se prevé al ejecutado. ¿El ejecutado qué puede decir? Yo quiero, voy a iniciar un proceso de conocimiento posterior. Entonces, esa suma que depositó Patricio en concepto de fianza, si no juez, reténgala, no se la devuelva. Reténgala para yo garantizarme, cuando gane ese proceso de conocimiento, porque el pagaré haber sido firmado por una deuda de juego, es decir, una causa ilegítima, para yo poder garantizármelo, que me retenga la fianza. ¿Bien? ¿Se puede pedir? Sí. El ejecutado tiene la posibilidad de solicitarle al juez que retenga el importe integrado en concepto de fianza por el ejecutante, para garantizar las resultas del proceso de conocimiento posterior. Para poder hacer eso, yo tengo que haber deducido excepciones. ¿Y qué pasa? Esa fianza, el juez va a ordenar la retención, pero va a quedar cancelada, es decir, se le va a reintegrar, si se dan dos condiciones. Si yo, ejecutado, no inicio el proceso de conocimiento posterior en los 30 días posteriores a que se ordene la retención de la fianza, queda cancelada. Esto es para evitar que no quede inmovilizada la suma en forma infinita. O, si durante el plazo se dicta sentencia en el proceso ejecutivo confirmando la sentencia, la Cámara, perdón, dicta sentencia confirmando, también queda cancelada la fianza. ¿Por qué? Porque ya tengo una sentencia de Cámara que confirmó la de primera instancia. ¿Bien? Entonces, se extiende la fianza, se retienen las sumas, pero esa fianza va a quedar cancelada si el ejecutado no deduce el proceso de conocimiento dentro de los 30 días desde esa provincia, de esa resolución que ordenó retener la fianza, o si, habiéndolo deducido el proceso de conocimiento, la sentencia fuera confirmada. ¿Estamos?
Perdón, me fui 25 minutos. Creo que nunca terminé tan tarde una clase. Les pido mil disculpas. Me extendí porque, acá terminó con sentencia, trance y remate hasta el último punto y el doctor Ferrán tiene que dictar a partir del viernes el tema de cumplimiento de la sentencia. Y a mí siempre me parece un acto de lealtad dejar todo. No me gusta dejar las cosas por la mitad porque me gusta intentar, por lo menos pretendo que ustedes lleven el carril del proceso en forma normal, regular, para no complicarles el estudio. Así que les vuelvo a pedir disculpas, los que se fueron, los entiendo obviamente, y que están escuchando la clase grabada, les pido disculpas, no suelo hacerlo, siempre me extiendo contestando preguntas, pero trato de no extenderme dando clases, pero me parecía que era lo correcto para dejarles todo en secuencia regular para que Félix pueda seguir el día viernes. Si tienen preguntas, seguimos, no hay ningún problema. De última calentamos la comida y seguimos charlando, que esto es re entretenido, mucho mejor que ver Masterchef o Showmatch o Intratables, no sé qué programas hay en la noche. O si no, los despido. Bueno, los despido entonces, chicos. Gracias por la paciencia. Chao, gracias. Chao, profe. Buenas noches. Gracias, Patricia.